Thank you.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos a los que están aquí en la sala Beethoven y a los que nos están acompañando por nuestras redes Facebook y YouTube. Bienvenidos a este espacio que hemos creado para ustedes. Entonces, bienvenidos. Esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje para todos. Muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Urigua y hoy tendré el placer de acompañarles en el desarrollo de este Hola. Hola Eva, buenos días, te escuchamos. Hola, buenos días. Hola, hola a todos, yo soy Eva Saraí y me uno a ustedes aprovechando la conexión en el que el mundo virtual nos puede ofrecer. Saludos desde Canadá, saludos y bienvenidos a la comunidad internacional que se conecta en este momento. Les damos una cordial y cálida bienvenida. Vamos a conocer a las personas que han trabajado hombro a hombro, sacando adelante este evento. Anesix, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Saraí. También es muy bonito saludarte acá desde otro lugar donde se sigue haciendo conexión. También presentamos a mi querida socia Lisette. Lisette, bienvenida. Gracias, querida socia. Gracias a todos. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por participar de este foro. Gracias por formar parte de la comunidad que estamos construyendo con SPI y esperamos que ese sea el primer evento de muchos más que están por venir, donde podamos seguir construyendo comunidad y hacerlas y promoverlas mucho más fuerte y haciendo programas de bienestar, de salud para todos ustedes.
Lizeth y Anexis, muchísimas gracias. Y claro que sí, este tipo de eventos. Siempre que las personas quieren poder construir cosas importantes, hacer cosas trascendentales en la vida, pues allí estamos. Entonces aquí hubo una inquietud en la que coincidimos con Lizeth, también nuestra querida aliada, Caterine Tejada, y también nuestros panelistas inicialmente representados aquí por Claudia Caterine, por Paola, que está de manera virtual, por Soledad, que está también de manera virtual, y con José Eider, que en unos minutos nos acompañará. Entonces, siempre estamos dispuestos a conectar, y eso es lo que estamos haciendo con el foro del día de hoy. Anexis, muchísimas gracias. Ahora yo quisiera preguntarle a Lizeth que pedirle que nos cuente un poco sobre ITSP. Bueno, ITSP tiene su historia, Carlos, y ha sido una historia muy bonita que hemos construido desde el principio con un sueño. ITSP, como organización sin fines de lucro, trabaja para crear comunidades fuertes y sostenibles. Nuestro objetivo es promover el bienestar humano en diferentes áreas y etapas de nuestra vida, incluyendo la prevención de la trata de personas, como es en este caso, que es este foro que estamos proveyendo. Es solamente uno de muchos más que sabemos que están dentro de esa gama de oportunidades para construir bienestar. La invitación es que por medio de este foro y de otros muchos eventos informativos, educacionales, ustedes puedan formar parte y promover, al igual que nosotros, en comunidad, lugares seguros, comunidades más fuertes y empoderar a todas las personas para que tengan salud y bienestar social, emocional, físico y en todas sus áreas. Claro que sí. Y por eso este evento es un testimonio de que el bienestar es posible cuando construimos juntos. Gracias a todos por estar aquí hoy y por ayudarnos a hacer de este mundo un lugar mejor. Al cierre del evento recopilaremos los recursos que sin duda nos ayudarán a desarrollar esas habilidades para estar prestos al actuar. Lizeth, quisiera preguntarte por último, ¿por qué consideras que es importante que se hable de este tema? Creo que, como lo hemos mencionado, es un tema de salud y bienestar, de salud mental y bienestar, y nos aqueja a todas las comunidades. La oportunidad vino a nosotros y la abrazamos, y obviamente es un tema, pues por demás está decir, un tanto delicado en ese sentido, pero que necesitamos informar y educar a nuestras comunidades. ITSP, a tono de prevención, tenemos el compromiso de proveer información actualizada por medio de nuestros panelistas y proveerles todo lo que necesitan con la firme intención de proveerles herramientas, estrategias de prevención. Entonces, las oportunidades son bastantes y esperemos que hoy todos ellos puedan tomar nota de todo lo que hoy nuestros panelistas y expertos en saberes van a exponer aquí para que lo puedan adaptar a sus formas de vida. Claro que sí, Lizeth, y hoy efectivamente nos encontramos aquí para celebrar el lanzamiento de su evento Aquí se trata de comunidad. ¿Qué podrías tú, Anexis, en este momento contarnos sobre el evento? Quisiéramos como conocer un poco de lo que ha sido toda la gestión, el tema, qué motivó el desarrollo de este ejercicio el día de hoy. Bien, Carlos. Este evento está construido, como lo mencionaba Lizeth, por el interés de diferentes personas que manejan el tema. Nosotros sencillamente somos un puente a través de ITSP y hoy vamos a tener a cuatro panelistas que van a abordar el tema de diferentes maneras. Vamos a abordar el tema de la trata de personas desde un enfoque de género. También lo vamos a abordar desde la justicia restaurativa, cómo se pueden aplicar esas herramientas para poder llegar a ese proceso de conciliación como comunidad. Por otra parte, también vamos a ver un componente muy importante que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, el ciberacoso. Nuestra invitada internacional se encargará de empaparnos en ese sentido.
Y por último, también vamos a tener algo muy importante, Carlos, saber qué hacer frente a esa problemática. Con nuestro panelista, al final de la ronda de presentaciones, vamos a poder saber cómo actuar frente a esa situación, cómo se activan las rutas, dónde podemos acceder a ellas y cómo nosotros, desde nuestro diario vivir, también podemos facilitar entornos seguros para la comunidad. Eso es lo que nos vamos a encontrar aquí en el foro, Carlos. Excelente, Anexis. Muchísimas gracias y recordar que efectivamente en este momento nos están viendo en diferentes partes del mundo, que incluso la persona que en este momento está liderando la conexión de aquellos usuarios virtuales se encuentra en Canadá. Así que nuevamente te saludo, Eva, para que le demos continuidad al desarrollo del ejercicio. ¿Cómo estás, Eva? Bien, bien, gracias Carlos y gracias a Nessix y Lizeth por darnos esta introducción y platicar un poco más acerca del propósito y qué es lo que se busca lograr con esto. Creo que es muy importante que conozcamos cuáles son los diferentes enfoques para prevenir y enfrentar la trata de personas. Al final del evento vamos a tener recursos importantes para actuar ante estas situaciones y otras crisis de la vida cotidiana. Este evento se hizo posible gracias a muchas voluntades, muchos voluntarios que se comprometieron con el valor compartido que aquí se está tejiendo. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores Hanti Group, el Instituto Departamental de Bellas Artes, la Cruz Roja Colombiana, Red de Salud Suroriente S, Croma Gráfico y a todas las instituciones públicas y privadas y a cada una de aquellos que han creído en que juntos lo hacemos posible. Un saludo especial a todos los voluntarios que durante todos estos meses de preparación hacia este evento han dado lo mejor de cada uno de ellos y que hoy nos acompañan, dando generosamente su tiempo, sus habilidades, su confianza y todo lo que HP está construyendo. Ahora los invito a que se queden con nosotros para conocer más acerca del evento. Aquí se trata de comunidad. Eva, muchísimas gracias. Claro que sí. Ya invito a las compañeras a que tomemos nuevamente asiento porque en este momento me voy a permitir leer el orden de la jornada. En el primer momento tendremos la presentación de cada panelista invitado con el abordaje del tema que nos invita hoy el foro La Trata de Personas sobre desde su área de saber. En un segundo momento, al finalizar la ponencia de los cuatro panelistas, tendremos una pausa para registrar las inquietudes que por medio virtual y desde la presencialidad se puedan suscitar alrededor de este tema. Como tercer punto de nuestra jornada, regresaremos a un espacio de respuestas a esas preguntas que ustedes han formulado y por último cerraremos con las conclusiones del evento y el plan de acción desde el entrenamiento en primeros auxilios psicológicos PAPS. De este modo quisiéramos entonces dar inicio a la primera presentación del día de hoy a cargo de Claudia Caterine Palacios. Yo quiero confesar que en la presentación que voy a permitirme leer en este momento se da cuenta de la apuesta por dignificar la condición de las personas. Y permítanme, leo entonces la presentación. Claudia Caterine es mujer, hija, hermana, tía, compañera, amiga y profesional en psicología. Máster internacional en resolución de conflictos y mediación. Formación pedagógica para la cualificación docente. Formada como feminista comunitaria, no separatista y trans incluyente, activista en la colectiva Justanza de Mujeres y disidencias sexuales y de género en Cali. La temática que nos va a presentar el día de hoy es la historia y las dinámicas en torno a la trata de personas en los contextos más vulnerables. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Claudia Caterine Palacios. Buenos días, muchas gracias para todos y para todas. Vamos a tratar hoy de conversar un poco y poner en contexto social lo que realmente ha ocurrido y lo que venimos viendo alrededor del tema de trata, tráfico. Y para ello quiero iniciar, colocando un aterrizaje en un concepto demasiado importante para poder comprender lo que voy a hablar de aquí en adelante. Y es que básicamente
perspectiva de género. Dice que es una herramienta de análisis que nos permite identificar las diferencias que el modelo cultural ha establecido entre hombres y mujeres para definir y generar acciones tendientes a promover situaciones de equidad. Observar, analizar una realidad desde el enfoque de género es evaluar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres las acciones frente al desarrollo. Entonces, eso es un poco de contexto para dimensionar lo que vamos a hablar. Partiendo de allí, quiero conceptualizar con ustedes, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, a la tercera. Siguiente. Bien. Lamentablemente creo que no se ven las letras. Bueno, básicamente quiero mostrarles esta pirámide, que es una pirámide que en la cual establecemos algunos conceptos transversales e históricos para mirar y revisar cuando hablamos de sociedad. Y en la parte inferior dice colonialismo. ¿Y por qué hablar de colonialismo en este contexto? Claro, desde el colonialismo está estructurado las relaciones tanto de dominación, explotación, esclavitud y opresión. ¿Qué significa ellas hoy en este contexto? Tráfico. Entonces vemos que desde allí, desde esa colonización, pues traemos un poco estas prácticas. ¿Y realmente la colonización qué hace? Pues instaura una desigualdad entre razas, clase, género, poder y instaura el capitalismo. Más adelante vamos a entender por qué hablar de capitalismo en este contexto. La colonización instaura una mirada donde ha construido a las mujeres, niñas y niños no occidentales como incapaces, infantiles o inferiores. Desde allí nace de alguna otra manera o vemos esa postura de que algunas poblaciones son inferiores, no piensan igual, no tienen las mismas capacidades, no sirven para o nos empiezan a dividir los roles y actividades en las cuales ejercemos en nuestra vida. Entonces, esa instauración es importante entenderla en la construcción social. Luego vemos el modelo hegemónico, ¿sí? Y básicamente el modelo hegemónico lo que nos habla es de una dominación sobre el funcionamiento de la sociedad, una clase social dominante, ¿ya? ¿Y allí qué hay? Ahí está la masculinidad hegemónica, donde se habla de una posesión en la relación contraria a lo subalterno. Entonces nace de allí aquello que es la homofobia, la misoginia y el rechazo a aquellas masculinidades no hegemónicas. Y cuando hablamos de hegemónico, ¿qué significa? Es todo aquello que se instaura desde una práctica única y exclusiva en donde el hombre, y no estoy hablando del hombre en figura masculina, ¿sí?, sino en términos generales de lo que ha significado el hombre a través de la historia, posesiona como una acción que solo puede ejecutarse en ciertas poblaciones, en este sentido, masculinas. Entonces, el modelo hegemónico lo que nos instaura es todo aquello que sea división, pero también nos utiliza el lenguaje falocéntrico como algo normal dentro de la relación de lo masculino. Instaura allí el hombre como poder, como fuerza y como centro. También tenemos en esa misma estructura algo que se llama violencia estructural. Y la violencia estructural, ¿qué nos instaura en nuestra sociedad? Pues genera primero un conflicto entre dos o más grupos, por ejemplo, el género, la etnia, la raza, la clase, la nacionalidad, entre otros. Nada distinto a lo que vemos en el colonialismo. Entonces, digamos que vienen
casi generándose como una alianza. Entonces se encuentra el colonialismo y la violencia estructural y se cogen la mano y caminan juntas y son perfectas para construir, sostener y que permanezca todo tipo de violencias en una sociedad. En esa violencia estructural, básicamente, digamos que hay unos recursos o privilegios hacia unas poblaciones específicas. Entonces, históricamente, aquello que se instauró desde el colonialismo y desde lo hegemónico, le generó a los hombres el privilegio de poder salir a trabajar, de poder desarrollarse, de poder avanzar en otras cosas, de poder tomar decisiones, de estar en puestos de poder y decisivos. Y desde allí se ha construido la guerra. ¿Quiénes han hecho la guerra históricamente? Los hombres. Porque han tenido el privilegio de salir. Las mujeres hemos tenido el lugar de la casa, históricamente. Y las infancias tienen el lugar de inferioridad. No saben pensar y reciben toda la información de quien es adulto. Entonces se arma esta estructura piramidal donde hay una población que estas estructuras históricas le han generado unas formas de vida y le han establecido que eso es normal y que así debe de ser. Y es como debe estar estructurada una sociedad. Lo que significa con esto que la reflexión es, aquí no estamos atacando a los hombres como hombres, estamos yendo es a la reflexión de cómo la estructura hegemónica, el colonialismo, ha sostenido una violencia estructural diciéndole a los hombres que ellos son superiores en pensamiento y decisiones, considerando a las mujeres y a las infancias como inferiores en otros casos, en otras acciones. Eso puede generar como, no, pero ¿por qué si las mujeres tenemos la capacidad de tomar decisiones? Claro, digamos que en corto no lo vemos, pero en macro realmente sí lo vemos. Las mujeres difícilmente llegamos a ejercer roles de poder, ¿cierto? A llegar a ser jefas de una empresa. Hay que escalar bastante, ¿sí? Y el escalar bastante está en, ¿qué me dicen desde mi casa? Que ¿por qué no me preocupo primero por casarme o por tener hijos? ¿Sí? O porque si me voy a trabajar mucho tiempo descuido la familia. Entonces digamos que hay implícitamente una cantidad de mensajes que nos van generando el quedarnos, ¿ya? Parece ser que eso es normal y lo hegemónico lo instaura como algo normal, ¿ya? Importante en la violencia estructural tener algo muy, muy claro y es que sostiene la violencia armada y social. Esa violencia estructural permite que las violencias que hemos vivido específicamente en nuestros países, donde existen guerrillas, grupos al margen de la ley, pues esa violencia estructural la sostenga, porque es la que permite mantener en ciertos lugares unas poblaciones. Entonces, ¿quiénes son las poblaciones más afectadas? Las mujeres, las niñas, pero las poblaciones que históricamente se han considerado inferiores, afros e indígenas, son las poblaciones más afectadas en las estructuras de violencia. Porque acuérdense históricamente cómo fueron vistas, no sabían pensar, no tenían alma, no tenían derecho a poseer y hoy todavía vemos cómo son las mayores víctimas de las violencias que existen en los países. ¿Y qué hace la violencia estructural y la hegemonía y el colonialismo? Pues sostienen algo, lo cual escucharlo a veces también genera un poco de molestia. Y sostienen aquello que se ha conocido como el machismo. Y el machismo está instaurado en una sociedad, no está instaurado única y exclusivamente en un género o en un sexo.
el machismo nos ha puesto los roles y nos ha dicho el rosado y el azul deben de ser para y para. Las faldas, los pantalones, el cabello largo, los aretes, el fumar o el no fumar, ciertos trabajos, el ganar más o el ganar menos, allí está el machismo, ¿sí? No está solamente o exclusivamente o en el privilegio de lo masculino como hombres. El machismo está en esa estructura que nos brinda esa comodidad y privilegios para algunas poblaciones. Entonces, ¿qué es el machismo realmente? Pues surge de un sistema de creencias, actitudes y conductas que recrean el poder. Unas conductas donde se dan mensajes, acciones cotidianas que ubican a los varones en situaciones de superioridad. Y sobre todo es occidental, blanco, heterosexual y es de propiedad. O sea, es algo que el colonialismo nos trajo e instauró en nuestra sociedad. Nosotros no somos blancos, nosotros somos indígenas y por el mismo colonialismo una mezcla de afros, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera nos instauran todo ese modelo blanco occidental que impone los modelos y las relaciones. Y asimismo se va sosteniendo el hecho de las mujeres como las mayores víctimas y los niños y niñas como las mayores víctimas. Pero el machismo sostiene algo que sé que todas y todos aquí hemos escuchado también, es lo patriarcal. Lo patriarcal tiene el sexo masculino y es bajo esa mirada que se organizan las diferentes sociedades en el mundo. Desde allí se han organizado las sociedades históricamente, desde lo patriarcal. Los hombres han tomado las decisiones. Cuando abrimos un libro de historia, ¿a quiénes nos encontramos? Los hombres, los grandes próceres. Pocas mujeres aparecen en la historia. ¿Estuvieron? Sí. Pero fueron borradas, eliminadas, anuladas o inclusive pueden estar, pero con el apellido del esposo o compañero que tenían, no con el apellido o nombre de ellas, porque las mujeres no podían estar en esos espacios, eran los hombres. Entonces, esto siempre lo cuento porque me encanta y es que, ¿cuántos de aquí, de los que estamos a nivel virtual y presencial, hemos leído poemas anónimos? Seguro que todos y todas. Pregúntense quién es ese anónimo. Por lo general, mujeres. Ellas no podían aparecer. Los hombres sí. Muchas de las obras están puestas con los apellidos de los hombres, compañeros, padres o hermanos de las mujeres que las crearon. Entonces, desde allí es cuando hablamos de lo patriarcal. ¿Sí? Claramente está en eso masculino. Esto un poco para que comprendamos la dimensión de lo que viene en esta estructura que vemos aquí, en esta pirámide, y es que hay unas violencias sexuales, no es violencia sexual, violencias sexuales. No es lo mismo que vayas por la calle y te digan lo que nos han denominado históricamente como el piropo, ¿sí? No es lo mismo que vayas en el transporte público o en tu colegio o en tu trabajo y alguien te pase muy cerca y roce tu cuerpo. No es lo mismo que alguien te toque tus genitales. No es lo mismo que alguien acceda sexualmente a tu cuerpo y no es lo mismo que alguien acceda violentamente a tu cuerpo. No es lo mismo que te hagan un comentario por tu físico o por la ropa que llevas. Esas son violencias sexuales, ¿sí? ¿Y en dónde las vemos? Las vemos desde la primera infancia. Desde que estamos niñas o niños, nos enseñan a relacionarnos desde allí.
y se van normalizando tanto que posiblemente llega un momento en que decimos, pues eso es parte de la sociedad, así es. Y sobre todo el auge que está ahora, y lo hablo como auge porque digamos que lo hablamos en toda parte, pero todavía le falta mucha tela por cortar, y sobre todo lo jurídico, desde lo jurídico, es el tema del acoso callejero, aquello que nos dijeron el piropo. Entonces a los chicos les enseñaron a silbar, a decir qué bonita estás, se cayeron los ángeles y todo aquello. Pero resulta que esto ha permitido y abrió la puerta para que a partir de allí se considere que las mujeres debemos de estar dispuestas a ello en la calle. O sea, que salimos para eso y que además debemos de sonreír cuando me dicen algo. Debo de ser amable. Entonces, si el sujeto me dice, estás buena, rica, ta, 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 pues yo me tengo que quedar callada. Es lo que nos han enseñado. Entonces, digamos que eso es un ejemplo de cómo hay un grupo inferior. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Ya? Bueno, ya vamos a terminar, no hay problema. Me tuvieron que controlar el tiempo a mí. Y aún así, sí, a mí me tienen que poner un mensaje allá grande porque yo me quedo. Bueno, entonces, desde allí, desde esas violencias sexuales, hay dentro de esta estructura del tráfico y trata algo específico, y es que lo hemos llamado históricamente prostitución, ¿cierto? Y la prostitución, cuando hablamos de prostitución, pues casi que es culpar a la víctima. ¿Y por qué hablo de víctima? Porque nos enseñaron que toda persona que está en ese lugar es porque quiere, es porque así lo quiso. Entonces lo hemos llamado, con el pasar de los años, trata de personas. Realmente lo que eso significa es esclavitud sexual, porque hay un control sobre el cuerpo de la mujer. Aparentemente, aunque la niña o la mujer haya llegado allí por voluntad, está siendo explotada porque el dinero jamás llega completo a ella. Siempre hay alguien superior a la escala de ella. Y realmente tenemos que hablar de explotación sexual, esclavitud y explotación sexual. Es lo que realmente es, así debió de haberse llamado desde el principio. Nadie llega allí porque quiere, inclusive. Miren, en España hay una activista que ella explica su historia y cuenta un poco cómo llega a vivir casi 17 años, creo, en esta dinámica, y es que ella fue violentada sexualmente en su infancia por sus amigos del colegio, que la violaron entre 5. Nadie le creyó, nadie le prestó atención, y ella empezó a tener un comportamiento hipersexualizado, y todo el mundo empezó a decirle, pero es que ella quiere estar, le gusta, mire, es buscona, ta, ta, ta. Y ella se convenció de que ella era una prostituta. Teniendo una dificultad económica complicada, alguien le dice, ella es, creo que es rusa, ucraniana, no recuerdo, alguien le dice, vámonos para España porque vas a ganar tanto al mes y vas a ser libre. Y ella dice, listo, pues esto es lo que yo soy, a eso me voy. Aparentemente hay voluntad, pero ahí no hay voluntad, ella es víctima, previamente. Y así mismo pueden estar la gran mayoría. Entonces, por esa razón es importante llamarlo realmente como debe de ser, explotación y trata. Eso es, porque siempre llegan a través de alguien. Toda niña y todo niño que desaparece, la probabilidad de que llegue a ser utilizado como objeto sexual para otros es del 99%. Muy pocos son vendidos para el tema de adopción en otros países. Siguiente diapositiva, porfa. Y eso que les hablaba antes de la estructura hegemónica, patriarcal, y por qué aquello que llamamos lo estructural, pues lo vemos aquí, cuáles son los países donde mayor se presenta el tráfico de niños, niñas. ¿Por qué? Por condiciones económicas, por condiciones socioeconómicas, de guerra, de violencia social, y de desigualdades.
está ahí. África, América Latina, República Dominicana, Colombia, Cuba, México, Brasil, Ecuador. En México es terrible, ¿no? Hay una historia que dice que Pablo Escobar tenía una casa de tratas en México. Ecuador, Venezuela, Perú. Y de ahí para allá, América del Norte, Europa, que está clasificado en pocos países en Europa, ¿no? Asia, Surasia, ya sabemos la historia de Surasia, y el Este. Países históricamente empobrecidos, colonizados y de alguna otra manera en desestructuración social. Son los focos para el tráfico de niñas y niños. Es un poco para comprender lo que les hablaba al principio. Siguiente diapositiva, porfa. Bueno, aterricemos en Cali. El drama de las desapariciones de niños y niñas en Colombia. Estos que ven allí son publicaciones que hicieron algunos periódicos locales de Cali a las organizaciones sociales de mujeres que trabajamos y venimos luchando un poco en estos procesos. Cuando ustedes ven esa manada de locas que salen a marchar, somos las locas que hemos logrado que se ponga sobre la mesa y sobre el papel los temas y se hable como se tienen que hablar y se nombren como se tienen que nombrar y se le ponga ojo a esas otras violencias que no se nombran. Entonces, básicamente hemos logrado que por lo menos los periódicos hablen de ello. A hoy, aquí, lo acabo de apuntar porque me llegó el dato, 75 niñas desaparecidas, zona de distrito de Cali, niñas afrodescendientes entre los 6 y 16 años. Afro. Ven el colonialismo europeo, blanco, el poder. Ahí está. Ya me voy. Entonces, esto es un poco aterrizar por qué es importante mirarlo desde allá. Y con la última diapositiva, simplemente les quiero dejar la reflexión. Que sin clientes no hay trata. Hay que poner la mirada en quiénes sostienen esto. Lo sostienen quienes compran los cuerpos de niñas, niños y mujeres. Lo sostiene una ciudad y un país que no hace absolutamente nada por controlar el tema de la explotación sexual llamado prostitución para que sea más legal. Ahí es donde hay que poner el foco. Y hay que poner el foco en que todo el proceso que se haga de recuperación de niñas y niños tenga derechos humanos y sea interseccional, para que realmente el proceso sea viable. Porque yo puedo recuperar un niño o una niña de las manos de la trata, pero si no hago un proceso desde los derechos humanos e interseccional, ese niño o esa niña queda a la deriva en cualquier momento y luego se va voluntariamente. Entonces nunca rompemos la cadena. Ya. Perdón por el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Catherine, por la ponencia tan enriquecedora que nos convoca a unirnos como comunidad y romper con los paradigmas que nos impiden avanzar. Recuerden registrar sus preguntas en el formulario y así de esta manera podemos invitar a nuestros panelistas a que nos den una respuesta de acuerdo a cada uno de su campo de acción que nos van a estar platicando el día de hoy. Continuando con las ponencias del día de hoy, hoy queremos presentar a nuestra siguiente panelista. Ella es Soledad Fuster, que nos acompaña desde Argentina. Hola, Soledad. Ella es licenciada y profesora en psicología por UVA, diplomada en educación sexual integral y en educación inclusiva. Es directora del postítulo Grooming en UAI y coordinadora del curso Abusos Sexuales Hoy, Grooming en UVA. Su temática el día de hoy es grooming y violencia digital como estrategias de captación para redes de trata. Con esto te damos la bienvenida, Soledad, y el micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación. Eva, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, buenos días ante todo a cada uno y a cada una de ustedes.
Me fui convocada para traer o para abordar una temática que está directamente relacionada con el tema que nos convoca como comunidad, pensando a la comunidad como desde el objetivo en común que compartimos, y yo le agrego siempre el aspecto de la corresponsabilidad, ¿no? El poder informarnos, el poder formarnos para poder prevenir conjuntamente y para poder detectar y también responder frente a aquello que podemos detectar. Muchas veces, incluso desde los primeros años de vida, ¿no? O desde la escuela primaria, de los 6, 7 años, por ahí a veces los chicos dicen, bueno, no, pero yo no me meto en líos, yo no digo nada porque yo no soy, ¿no? Yo no participé. Pero sin embargo, lo que no estamos enseñando cuando avalamos el no meterse es a asumir la corresponsabilidad, a detectar que si alguien está pasando mal, que si alguien está siendo agredido, hostigado, si alguien está sufriendo, yo tengo la responsabilidad de hacer algo, de ayudar, no de resolver, pero sí por lo menos de pedir ayuda. Entonces, desde este lugar es desde el cual trabajamos con las infancias y con las adolescencias, promoviendo la información y la prevención desde los primeros años, para que luego, mientras siguen siendo parte de la comunidad, pero como personas adultas, puedan ser no solo agentes de prevención, sino también corresponsables ante la acción y la intervención para erradicar las violencias, entre ellas las violencias sexuales, como mencionaba recién Carla. Bueno, voy a compartir pantalla, intentaré ir rápido, cualquier cosa me van retando o avisando. Bien, la temática, como decía Eva, es acerca del grooming y violencia digital como estrategias de captación para la trata de personas, es la temática que hoy nos convoca. No estamos cara a cara en este momento, pero sí invito a pensar un segundo rápidamente en qué relación hay entre lo virtual y lo real, ¿no? La virtualidad y la realidad, como para que podamos partir de una misma base, ¿no? Para que podamos quizás ponernos los mismos lentes para mirar estas violencias que ocurren a través de medios digitales. Si alguno o alguna de nosotras está esperando en este momento o acaba de confirmar con su hijo, con su hija, con su familiar que llegaron a un lugar, o están esperando una noticia, posiblemente si esa noticia llega y es una mala noticia, o si ese hijo o esa hija que nos tenía que avisar, ma, ya llegué, ya, ya estoy en casa, no avisa, y si cuando le escribimos a través de un medio digital, de lo virtual, no contesta, posiblemente nuestra sensación, nuestra vivencia y nuestras emociones en ese momento cambien. ¿Por qué? Porque eso que se produce en la realidad se comunica a través de un medio virtual, pero genera efectos. Entonces, necesitamos partir de una deconstrucción de esta oposición que existe, en primer lugar, entre la virtualidad y la realidad, que aparecían como opuestas, ¿no? Bueno, la Real Academia Española define la virtualidad como aquello que se opone a lo real. Nosotros hoy sabemos que no, y sobre todo después de la pandemia, donde vimos que en realidad lo virtual constituye un espacio más, un territorio más, un territorio digital, a través del cual realizamos múltiples actividades. Tenemos oportunidades como esta tan maravillosa de poder compartir un encuentro, de enriquecernos, de poder pensar en forma conjunta. Entonces, para empezar, necesitamos reconocer que cuando hablamos de violencias,
las personas agresoras, las víctimas, la violencia y las consecuencias son reales, mientras que lo único virtual o digital es el medio que se utiliza para la comunicación. Bien, avanzando hacia el tema que nos convoca, que es la trata de personas y la prevención, ¿no? La explotación sexual, como decía anteriormente Carla, es definida o se entiende como aquello que implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, dentro del territorio nacional, por fuera, más allá del espacio físico en sí, constituye un delito y constituye una de las violencias hacia o contra los derechos humanos más grave. Y esto sin importar si existe o no consentimiento por parte de la víctima. Yo avanzaría un poquito más y diría, ¿de qué consentimiento hablamos? Porque muchas veces cuando hacemos referencia al consentimiento entendemos como dijo que sí, y entonces consintió. Sin embargo, ya ONU Mujeres lo plantea explícitamente, entre otros, y necesitamos reconocer y trabajar ya desde los primeros años de vida con los chicos y con las chicas en relación a que el consentimiento es fundamental en todo momento y ante cada situación. Y que para que exista efectivamente consentimiento, debe haber un convencimiento en la respuesta. Debe existir libertad de decidir. Carla nos compartía algunos ejemplos. Si hay chantaje, si hay engaño, si hay presión, manipulación, entonces este sí no es un sí con convencimiento, sino que es un sí dado bajo cualquiera de estas estrategias. Eso no es consentimiento, es violencia. El consentimiento además tiene que ser informado. ¿Qué quiere decir? Que para poder consentir, la persona tiene que conocer y comprender aquella situación que está consintiendo. Un niño, niña o adolescente o cualquier persona adulta bajo una situación de engaño no puede prestar consentimiento, porque no se puede consentir ni tampoco prevenir aquello que se desconoce o que no se comprende. El consentimiento además es específico, quiere decir que está dado para una situación determinada. Si esa situación después trae otras posibilidades, si ustedes hoy están compartiendo este espacio, sentados cada uno y cada una en una butaca, de repente cambian los expositores y la proyección y la temática pasa a ser ingeniería industrial y se les exige quedarse, ustedes van a poder decir, bueno, pero el consentimiento, o yo estuve de acuerdo en estar acá sentada, es verdad, pero para ver o para participar de este evento, no para otro. Entonces, digo, lo pongo con un ejemplo como muy, muy común, que no habla de violencia desde ya, pero sí para visibilizar que es específico. Lo que se consiente es exclusivamente una situación. Y a esto es necesario que hagamos referencia, sobre todo con los chicos y las chicas adolescentes, cuando nos referimos a las relaciones sexuales. Consentir una práctica determinada con una persona no significa que esté consintiendo otras prácticas que puedan generarse a partir de ese encuentro. Si esto ocurre, puede haber violencia incluso dentro de una relación sexual consentida con una persona conocida. Y por otro lado, el consentimiento es reversible. Eso significa que si hasta este momento habíamos dicho que sí a cualquier situación, en el momento que por alguna cuestión, porque nos empezamos a sentir mal, porque algo no nos gustó, porque cambiamos de opinión, porque nos duele la cabeza, por lo que sea, en el momento que se dice que no, nuestra decisión es esa y siempre, bajo todas y cualquier circunstancia, debe ser respetada. Si nuestra decisión no es respetada, entonces es violencia y no hay consentimiento.
Bien, entre las acciones posibles que llevan, que dan cuenta de la explotación sexual, cuando hablamos de trata de personas, una de las formas, una de estas acciones, es el promover, facilitar o comercializar material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Y agregué entre comillas pornografía infantil. Vuelvo a Carla, que dio una disertación impecable, y me identifico un poco con estas locas que traen la fuerza y la lucha por llamar a cada cuestión por su nombre, a poder reconocer a qué nos referimos con cada concepto que utilizamos. La pornografía es un trabajo del cual participan actores, actrices, firmando un contrato, ¿sí? Donde hay un consentimiento y una comprensión de la situación. La pornografía infantil no existe, es abuso sexual. Es cuando hablamos de imágenes que se venden, que primero se producen o no, que se obtuvieron y luego se comercializan, estamos hablando de comercialización de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El término pornografía infantil tenemos que desterrarlo. Y ahora yo les pregunto a ustedes antes de avanzar, que no me van a poder contestar en este momento, pero si pudiera verles las manos a cada uno o a cada una de ustedes, me gustaría saber quiénes escucharon alguna vez o conocen lo que es el grooming. Y me arriesgo a decir que si no son todos o todas las presentes, por lo menos una gran mayoría estaría en condiciones de levantar la mano. En el año 2022, el año pasado, desde la institución Raíces, realizamos una encuesta en la Argentina a nivel nacional para conocer o para ver cuál era el conocimiento que había en la sociedad acerca del grooming con una hipótesis de base. La hipótesis era que mucho se hablaba y se conocía acerca de la palabra grooming, pero poco se comprendía acerca de la complejidad de este delito, de este conflicto. Entonces, lo que encontramos en esta encuesta es que el 95% de las personas encuestadas, una encuesta a nivel nacional de la que participaron más de 1.500 personas, bueno, el 95% refirió conocer o haber escuchado hablar de grooming. El 92%, sin embargo, no logró identificar las situaciones de grooming cuando les presentamos un listado. Y solo el 8% logró reconocer un delito de grooming presente. Con lo cual, ¿de qué vamos a cuidar a los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo vamos a hacer prevención si no sabemos en realidad cuáles son los riesgos a los cuales ellos en particular están expuestos? En la Argentina, para empezar, el grooming se entiende, digamos, se puede reconocer cuando se da el contacto de una persona adulta o en edad punible con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con el fin de atentar contra su integridad sexual. En la Argentina es un delito penal desde el año 2013, mientras que en Colombia aún es reconocido como un acto preparatorio para llegar al contacto sexual, sin haber podido aún reconocer que el grooming constituye en sí mismo un abuso sexual, en tanto que presenta dos características fundamentales que son las que definen al abuso sexual. La existencia de una asimetría de poder, de conocimiento, y la ausencia de consentimiento. Bien, buscando, si seguimos buscando qué es el grooming, volvemos a encontrar una y otra vez en páginas de Argentina, de Colombia o alrededor del mundo que se hablan de fases de grooming y que se va definiendo cada uno de los componentes de este delito de una manera simplista, que no es errónea, pero al ser limitada, lo que hace es brindar solo una parte de la información, incrementando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Tal como pudimos ver, ocurrió durante la pandemia, donde se habla
de un incremento del 500% de víctimas de grooming en Europa. En la Argentina tuvimos más del 300% de casos de denuncias por grooming durante la pandemia. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué busca el groomer? ¿No? ¿Qué busca la persona agresora? Leía un poquito las definiciones también que brindaban los medios en Colombia. Y bueno, lo que circula como información es que la persona agresora busca el encuentro personal. Entonces, en pandemia, donde estábamos todos encerrados, nadie, ni los chicos, ni las chicas, ni las personas agresoras salían de sus casas. ¿Qué riesgo había? Bueno, el riesgo de que cada vez más chicos y chicas sigan siendo abusados sexualmente en su propia casa, al lado de sus propias familias. Entonces, por eso es fundamental contar con información clara para que podamos reconocer la complejidad de este delito y tener herramientas para poder cuidar e intervenir ante la detección de un caso. Entonces, ¿cómo se configura el grooming? A partir del contacto de una persona en edad punible o adulta, ¿sí? En la Argentina las personas somos punibles a partir de los 16 años. Entonces, cuando una persona en edad punible se contacta a través de medios digitales con un niño, niña o adolescente con el fin de atentar contra su integridad sexual. La persona agresora puede ser hombre, mujer, puede utilizar un perfil falso, pero también puede utilizar un perfil real. Y puede ser una persona desconocida, pero también puede ser una persona del entorno de la víctima. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El medio digital muchas veces, o el medio tecnológico, se habla de las redes sociales. Es una de las vías de comunicación. Sin embargo, tenemos que reconocer que el medio digital es todo aquel que permita la comunicación entre dos o más personas. Este tipo de plataformas, los Zoom, YouTube, TikTok, un mail, cualquier plataforma que permita la comunicación es un espacio más posible en el cual una persona agresora, conocida como groomer, puede contactarse con un niño, niña o adolescente que van a ser las víctimas del delito. El grooming toma, reconoce como víctimas de esta violencia sexual digital a niños, niñas y adolescentes. Es decir, a chicos y chicas de hasta 18 años, menores en realidad de 18 años. Una vez que tienen los 18 años cumplidos, no es que las personas no podamos ser víctimas de violencia digital, sino que deja de ser grooming. Y en la Argentina, en forma reciente, se aprobó la Ley Olimpia, que es la ley que penaliza, que en realidad por el momento incorpora y modifica la Ley de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres y que próximamente podrá penalizar la violencia digital. Bien, volviendo a la configuración del grooming, decía que el medio digital puede ser cualquier dispositivo y también cualquier aplicación. Y vamos hacia lo que tiene que ver el contenido sexual. Se suele hablar de que la persona agresora pide fotos o videos a la víctima. Esto es cierto. Muchas veces ocurre de esta manera, pero otras veces no. Otras veces es la persona agresora quien la envía, quien expone a ese niño, niña o adolescente a contenido que no es acorde a la edad, a contenido íntimo o a contenido pornográfico. De esa manera va atentando contra su libertad sexual, impidiéndole decidir sobre lo que hace, lo que ve, lo que piensa en relación a la sexualidad. Y por otro lado, cuando la persona agresora le pide imágenes, videos, en realidad lo que está haciendo no es manteniendo un vínculo consentido, sino que ya sea a través de una relación de amistad o de noviazgo virtual, o de, como muchas veces se dice, ¿no? Como, bueno, se hizo amigo, construyó una relación de confianza, pero luego la comenzó a amenazar. Ya sea que la estrategia de atrapamiento vincular sea el engaño, la manipulación o la amenaza, lo que hace la persona agresora es violentar psicológica, física y sexualmente a los niños, niñas y adolescentes.
Y esto, ¿cómo lo hacen? A través de variadas estrategias, que no es solamente construir un vínculo de amistad y luego amenazar a la víctima. Muchas veces sostienen ese vínculo y el secreto en particular a través de estas relaciones de noviazgo virtual, frente a las cuales lo que les transmiten a las víctimas es que no les cuenten a su mamá o a su papá porque no los van a poder entender. Y les van a mentir o los van a querer asustar diciendo que en realidad los podemos, yo te quiero engañar, que alguien puede querer robarle imágenes para luego venderlas o extorsionarlas. Entonces, los chicos, las chicas que se sienten enamorados o enamoradas de esa persona, que en realidad es un agresor o una agresora, van cediendo a las solicitudes sexuales de esta persona, sin reconocer que están siendo víctimas. ¿Cuáles son los objetivos de estas personas agresoras, del groomer? Puede ser lograr un encuentro personal, puede ser la comercialización en redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, la comercialización de esos contenidos obtenidos, pero también puede ser la captación para redes de explotación y trata de personas. ¿Por qué? Porque puede ser que una vez que hayan mantenido esta relación y que hayan obtenido el material, comiencen a amenazar a la víctima para que envíe más material, para que lo envíe además cumpliendo determinados requisitos, utilizando, por ejemplo, para filmarse determinados objetos, determinadas posiciones, o incorporando a un hermanito menor en la filmación y así abusando sexualmente con acceso carnal sobre su hermanito menor, o exponiéndose a situaciones donde no solo pueden ser de riesgo, sino que formarían parte del desarrollo de la sexualidad normal, pero en este caso se da bajo la manipulación y la dirección de la persona agresora. Por lo tanto, nosotros y nosotras, cuando hablamos de grooming, tenemos que reconocer que el grooming en sí mismo constituye un abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, en tanto que la persona agresora ejerce violencia psicológica porque va dirigiendo las emociones de la víctima, va entablando esta relación y este vínculo de amistad, de confianza o de temor, ¿sí? Ejerce violencia física porque va dirigiendo justamente las acciones y le va indicando qué hacer con su cuerpo y qué conductas debe realizar. Y también, en consecuencia, ejerce violencia sexual, porque lo que va haciendo es privar a la víctima de tomar decisiones de manera libre sobre su propia sexualidad. Por lo tanto, las consecuencias del grooming, en tanto violencia sexual digital, lejos de ser virtuales, impactan en la realidad física y subjetiva de niños, niñas y adolescentes, afectando el desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ante una situación de grooming, lo que necesitamos es tener claro qué es lo que hay que hacer. Es fundamental resguardar la evidencia digital, es decir, hacer capturas de pantalla, descargar las conversaciones, copiar las URL, el www, todos los datos e información que la persona agresora haya brindado, preservar la configuración del delito, es decir, la persona adulta, mamá, papá, el docente que detectó, no puede hacerse pasar por la víctima y entablar una comunicación con la persona agresora. Recordemos que el grooming se da en tanto de un lado está la persona agresora y del otro un niño, niña o adolescente. Por otro lado, reducir riesgos. Con esto me refiero a no subir a redes sociales el nombre de la persona. En Argentina se habla de escrachar, no bloquear, porque de esa manera le estamos avisando al groomer que lo descubrimos y lo que va a hacer es darse de baja las cuentas, cambiar el chip y continuar cometiendo delito, abusando sexualmente a ese niño, niña, adolescente o a otros con absoluta impunidad. En Argentina constituye un delito penal, en Colombia en particular no figura como delito, aún no ha sido reconocido como delito, pero sí puede ser denunciado como ciberacoso, ¿sí? Y en particular, contener a la víctima,
como decía Carla, entendiendo que aún habiendo mandado las fotos que le pidieron, habiendo creído que estaba dentro de una relación de noviazgo, sigue siendo una víctima que fue engañada y manipulada para que la persona agresora pudiera lograr su objetivo. Con esto, entonces, lo que nos proponemos es llevar y difundir información para seguir trabajando como comunidad y asumiendo la corresponsabilidad de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de situaciones de abuso sexual, de violencias sexuales y de la trata de personas, que es también el grooming una de las puertas de entrada. Aquí les comparto el código QR que ustedes pueden escanear y después también van a tener a disposición por si quieren ampliar la información sobre el grooming. Y con esto les agradezco y quedo a absoluta disposición. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación y toda la información que nos compartiste, que en lo personal encontré muy interesante. Creo que todavía hay bastante desconocimiento del tema, ¿no? Y la difusión de este tipo de información obviamente nos ayuda a estar un poco más atentos a qué es lo que está pasando. Como hemos visto, es muy interesante. Cada uno de los temas que nos han compartido en este foro aquí se trata de comunidad y cómo todo esto va tomando forma. Sus preguntas también nos van a enriquecer durante este proceso, por eso les recordamos que las vayan a registrar en el formulario del evento. Ahora vamos con nuestra tercera panelista, Paola Castañeda. Ella nos acompaña desde Bogotá. Paola es especialista en psicología forense con experiencia en el sector público y privado. Se especializa en integrar los principios científicos de la psicología en el marco del derecho, con aportes de administración de justicia, desde la justicia restaurativa y su efecto reparador y empoderador para niñas, adolescentes y mujeres en su proyecto de vida. Ella es asesora psicojurídica con enfoque investigativo, forense y psicosocial. Es también conocedora y promotora de acciones afirmativas con enfoque de género, como ponente y conferencista en temas relacionados a las violencias basadas en género. Paola, muchas gracias. Te pasamos el micrófono. Esperamos escuchar más información acerca de tu tema, que es una mirada comunitaria para la atención y prevención de la trata de personas. Agradecemos a las directoras de ITSPI por el liderazgo y el desarrollo de este magnífico evento. Vamos a ensayar nuevamente si ya tenemos audio con nuestra panelista. Muy bien, ya estamos haciendo todos los ajustes técnicos. Carlos.
Carlos, ¿cómo te ha parecido todo lo que estamos trabajando con este evento? Cuéntanos un poco lo que vas percibiendo. Magnífico, muchísimas gracias. Claro que sí, no, espectacular todos los temas que hemos visto el día de hoy. Nuevamente agradecer a ISPI por hacer posible este evento que nos pone a discutir sobre un tema muy sensible como bien es la trata de personas. La primera presentación creo que es una invitación a reconocer cómo históricamente se han perpetuado unos paradigmas, unas formas de sentir y relacionarnos donde efectivamente al parecer la masculinidad se perpetúa en unas formas de relacionamiento que nos lleva a cuestionarnos sobre cómo nosotros las reproducimos. A mí personalmente me invita a cuestionarme un poco sobre mi cotidianidad y cómo yo me relaciono diariamente pues, en este tema. La segunda es una invitación muy sensible. Yo tengo dos hijos pequeños y creo que es una invitación a estar muy pendientes de los contenidos que ellos están accediendo por medio de las redes. Y bueno, estamos ya a puertas de esta tercera intervención que creo que nos va a seguir dando elementos, herramientas para afrontar esta situación tan sensible como es la trata de personas. Quisiéramos nuevamente agradecer al Instituto Departamental de Bellas Artes que nos habilitó este espacio tan bonito como es la Sala Beethoven, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. A todas las personas que igualmente se encuentran conectadas desde Portugal, Argentina, Canadá y que hoy están participando de este escenario de discusión. Igualmente a nuestros aliados estratégicos, Hantic, Sico, Orientación Profesional y a todas las personas que han podido articularse para el desarrollo de este evento. Creo que ya tenemos conexión, tenemos audio, ¿nos escuchas? Creo que nos escuchas, vamos a probar nuevamente si te podemos escuchar. Si hagamos la prueba, mientras tanto, si todavía continúa el problema técnico, lo que creo que podemos hacer, Carlos, es ir haciendo las preguntas que puedan corresponder a nuestras primeras panelistas, a Soledad y Claudia Caterine, mientras en la mesa de trabajo van apoyando a Pau con el tema del sonido y ahí podemos avanzar con temas importantes también del evento, si te parece bien. Claro que sí, aquí ya tenemos múltiples preguntas, creo que no las podremos desarrollar todos, pero sí vamos a habilitar posterior al evento todos los canales de comunicación para que ustedes nos permitan conocer sus inquietudes y poderles responder. Una de las preguntas que me llama la atención dice, ¿cómo poder crear un programa eficaz para que esas personas regresen a la vida cotidiana y puedan aspirar a desarrollarse exitosamente en todos los aspectos? Creo que esta pregunta específicamente podría también relacionarse mucho con la intervención que se relaciona con el tema restaurativo, a propósito de todo este componente que tiene que ver con la reintegración a la sociedad y demás. Otra pregunta que aparece por aquí dice, ¿cómo debemos entender el bienestar? ¿Cómo hacer que la familia sea protagonista de su bienestar? A propósito de esta última intervención que tenía que ver con el manejo de redes y demás. Por acá tenemos otra pregunta que nos plantea cómo lograr identificar esta mafia y cómo denunciarlo. Importante, ¿no? Creo que una de las presentaciones, la cuarta que vamos a tener el día de hoy, justamente nos habla de la institucionalidad y el manejo de este tipo de problemáticas. Tengan presente que lo que buscamos con este escenario de discusión justamente es brindar herramientas para lograr actuar de manera concreta, específica, directa frente a esta situación y poder efectivamente mermar y en algún momento desaparecer por completo esta dinámica de la trata de personas. Ensayamos nuevamente, si ya tenemos audio. Mientras tanto, también en redes sociales nos están planteando el siguiente comentario. Es un tema muy interesante, importante conocerlo y divulgarlo con los familiares. Y la pregunta que nos hacen es cómo se abordaría el tema con adolescentes para poderlos aterrizar frente a esta problemática tan real. Todas esas inquietudes que nos están compartiendo pues nos dan luz y nos dan a entender que efectivamente hay un interés, Carlos, por todo lo que se está trabajando en ese tema de sensibilizar y generar red con la comunidad. Entonces esperamos que esa expectativa siga generando eco en toda la comunidad. Claro que sí, yo quisiera aprovechar nuevamente para agradecer
algunos de nuestros aliados estratégicos, como es Hantic Group, Alarm Aries, a ustedes, directoras de ESP, y claro que sí, a Cico Orientación Profesional, que en ese ejercicio de articulación interinstitucional nos permiten hoy disfrutar de estas reflexiones tan importantes sobre este tema sensible de trata de personas. Y bueno, creo que ya cada vez se pone mejor el ejercicio de discusión que se está aquí presentando. Ya vimos un contexto histórico de estas formas de violencia que tienen un carácter o asociado a esas dinámicas de masculinidad hegemónicas. Tuvimos también la posibilidad, un llamado nos deja una alerta de estar muy atentos al manejo de las redes por parte de nuestros niños, niñas, adolescentes, y estamos a puertas pues de escuchar este tema de la trata de personas y su relación con el tema restaurativo, ¿sí? Aquí aparecen unos elementos muy interesantes que creo que se van a mencionar respecto a ofensores, víctimas, comunidad y demás. Reintegración, que ese es otro de los puntos que maneja este tema. Ya tenemos audio, así que vamos a darle continuidad al desarrollo de esta magnífica jornada. Qué bueno, disculpen ahí por las fallas técnicas con el audio. Les saludaba en esta mañana, que considero que es muy importante también que podamos poner esta mirada comunitaria en términos de prevención y también en términos de atención. Entonces, bueno, quisiera iniciar contándoles que recientemente, justamente en el marco de los derechos humanos, me había encontrado con un diplomado y lo estaba realizando y encontraba esta frase. Entonces, más o menos decía como, bueno, si las personas que violan los derechos son seres humanos y las personas quienes están afectadas, quienes son las víctimas, son seres humanos. Si quienes defienden los derechos humanos también son humanos y quienes protegen los derechos también son seres humanos. Y si nos entendemos todos así, como actores y como seres humanos, todos con un traje diferente y probablemente actuando bajo el nombre de diferentes entidades, de diferentes ideas, posiciones, de diferentes conductas, por sobre todo, habría que preguntarnos entonces qué clase de seres humanos somos. Y un poco esta es una de las apuestas de la justicia restaurativa, el enfoque restaurativo en el marco de los derechos humanos. Y pues inicialmente quisiera compartirles un poco sobre el enfoque para que pudiéramos irlo aterrizando particularmente a lo que nos convoca en esta mañana sobre la trata de personas. Pues inicialmente contarles que el enfoque restaurativo propende por tres características básicas, es decir, por supuesto es una mirada mucho más amplia. Pero básicamente en esta mañana lo que quisiera compartirles y que nos lleváramos muy claro es que en primer lugar el enfoque restaurativo tanto para la prevención como la atención del delito en sí mismo pues requiere la participación activa. La participación activa de todas las personas que conforman el conflicto y sobre todo estos conflictos con implicaciones legales. Y cuando hablamos de todas las personas activas hablamos por supuesto de manera protagónica a las víctimas, a las personas que se han visto afectadas. Hablamos también de los ofensores, los agresores y en este caso los tratantes y las redes que se tejen alrededor de los tratantes. Y necesitamos también contar con el apoyo de las redes familiares, de las redes de apoyo de cada una de las partes y de las instituciones y la comunidad. Si lo tuviéramos que ver como una triada, entonces tendríamos en la pirámide a las víctimas, en la punta tendríamos a las víctimas y en los otros dos escenarios tendríamos a los ofensores y al resto de la comunidad, incluyendo sus redes de apoyo. ¿Y qué hacer cuando entonces vemos esta mirada un poco más global? Pues hay que promover, participar principalmente en la parte ofensora a que pueda responsabilizarse de sus acciones. Entonces aquí vamos a encontrar las tres R's, que es lo que quisiera que no nos olvidáramos en el enfoque restaurativo. Pues la primera tiene que ver con la responsabilización. Esperamos que quienes han ofendido, transgredido y vulnerado los derechos humanos de otras personas en el marco de la atención,
pues puedan, o de la intervención del delito, puedan responsabilizarse de sus conductas, lo cual además favorece los procesos de investigación. Esperamos también que puedan tener acciones que puedan enmendar de alguna manera o tratar de sopesar el daño causado y los efectos que tienen sus acciones, sus delitos en este orden de ideas, y que puedan ofrecer una solución para la reparación. Sabemos, por supuesto, también que se crean víctimas. Las víctimas existen porque son creadas. Las víctimas existen porque hay un ofensor que vulnera unos derechos y allí se crea una víctima. Y que probablemente el ponerla en esta situación de vulnerabilidad, pues le implicará a ella desplegar otros esfuerzos para repararse, pero también es cierto que hemos encontrado en el marco de la justicia restaurativa que estos espacios en donde se emprenden acciones contundentes a la responsabilización, a la reparación, permiten eventualmente merecer la reintegración a la comunidad de ambas partes. Y uno diría, pero ¿cómo puede ser posible que un tratante se reintegre a una comunidad? Bueno, pues es que la justicia, en su visión un poco más punitiva, lo que ha hecho es aislar. Y esto hemos visto que no resuelve el conflicto, que esto sigue sucediendo. Que aislamos, castigamos, apartamos total y absolutamente de la comunidad, pero en la comunidad sigue siendo muy problemático, por ejemplo, el consumo de material de explotación sexual infantil, que suele, pues, nos mencionas, no se llama pornografía infantil, por supuesto que no se llama así, pero la comunidad también tiene una responsabilidad allí. Entonces, pues, necesitamos también a la parte ofensora que pueda cumplir con estas tres R's: responsabilizarse de manera genuina, reparar o emprender y ofrecer soluciones a la reparación y, finalmente, la reintegración. Que, por supuesto, en el lado de las víctimas, pues, no se llamará responsabilización, sino recuperación. Pero al final del día también merece la reintegración a la comunidad y encontrar un lugar seguro allí, en donde además se ha roto su confianza en la misma, porque integrantes de la misma comunidad, pues, han transgredido sus derechos. Y finalmente, este último componente, que es el componente restaurativo, ofrece principalmente a las víctimas la posibilidad de tener espacios seguros para expresar sus sentimientos, para poder expresar su daño, poder explicar el impacto en su vida del daño causado, y posibilita nuevamente que la persona infractora, o en este caso los tratantes, pues puedan de alguna manera volver a la comunidad siendo unas personas transformadas. Yo sé que de alguna manera esto puede sonar un poco utópico y un poco idílico, pero en México particularmente han sido pioneros en emprender programas restaurativos en el marco de la trata de personas. Y nosotros como comunidad, ¿cómo podemos participar? ¿Qué tendríamos entonces que ver? Pues, en primer lugar, ponernos los lentes, ¿no? Entender cuáles son los actores de este conflicto y cómo nosotros también estamos allí. Pues, en primer lugar, el reconocimiento protagónico a las víctimas, que son las personas que terminan siendo esclavizadas y explotadas sexualmente. Ahora que tenemos esta visión con enfoque de género, pues, como las mujeres principalmente, las niñas y las adolescentes, sus cuerpos han sido territorio de guerra, han sido cuerpos que han sido mercantilizados, explotados, que son vendidos y son sometidos a un montón de vejámenes, dentro de los cuales está la devaluación y la degradación de su humanidad en sí mismo. Y por eso iniciaba con esta pregunta de qué clase de seres humanos somos cuando nos nublamos de la humanidad de la otra persona y cuando terminan siendo vendidas y nuevamente mercantilizadas, como si sus cuerpos fueran objetos comerciales. Tenemos otros actores indirectos, como lo son la familia, las amistades y todas las personas cercanas a las víctimas, que finalmente terminan atravesando situaciones de mucho daño y de mucho dolor cuando se enfrentan a la desesperación, a la angustia, a la desaparición de su ser querido. Y como también allí el daño no es solamente a una persona directa, sino también el daño es a su red de apoyo. En tercer lugar, tenemos, pues, por supuesto, a los tratantes, aquellas personas que explotan, y aquí seguramente tengamos diferentes categorías,
pero principalmente vamos a contar con aquellas personas desde la ideación hasta la ejecución del delito en sí mismo. Y esto incluye también todas las personas que bajo la excusa de la tecnología cometen delitos como el grooming, del cual también ya veníamos conversando, y pues que implican toda la fragmentación de los delitos que terminan en la explotación y la mercantilización de los cuerpos. Y por otro lado, digamos que en otro sector de las personas que participan en esto, pues están todos aquellos que se benefician con esta explotación. Sabemos que un poco desde el marco de la psicología forense y desde cuando tenemos que ver el modus operandi de estas redes y cómo trabajan, cometen delitos, siempre hay unas cabezas que se ven beneficiadas con la explotación de los cuerpos. Siempre hay estas personas que tienen unos beneficios, digamos, unas ganancias monetarias, pero pues que allí hablamos también justamente de la devaluación, ¿no?, de las personas. Y encontramos unos actores que están relacionados indirectamente con la explotación y pues son justamente las personas consumidoras de material de explotación sexual en todas sus dimensiones, no solamente el material de explotación sexual infantil. También hay material de explotación sexual en adultos. Y pues los consumidores también hacen parte de nuestra sociedad y muchas veces están más cerca de lo que pensamos y es muy difícil darnos cuenta porque también hemos normalizado un montón de conductas en el marco de lo que consumimos en redes sociales y demás, que nos permiten un poco pensar que eso está fuera de nosotros, que esto no está cercano a nosotros, que la trata de personas es un delito que se ve por allá aislado y como que no nos toca. Y realmente cuando empezamos a hacer una mirada un poco más precisa, nos damos cuenta que esto está también impreso en nuestro alrededor. En otro lugar tenemos justamente esto que empieza a ponernos allí y son estos actores que terminan siendo indiferentes o de alguna manera alienados con el consumo de la explotación sexual y la deshumanización y la despersonalización de los cuerpos y tiene que ver justamente con esta idea de sabemos que esto también está sectorizado y no podemos hacer nada, no hacemos nada. Recurrimos al silencio también como una estrategia de afrontamiento, porque si me meto, se meten conmigo y con mi familia, porque si denuncio, estoy en peligro. Y claro, hay una razón también muy genuina para hablar sobre esto y por eso es una estrategia de afrontamiento, pero al mismo tiempo es contribuir a la indiferencia y contribuir a que estas situaciones de violencia pues, se sigan perpetuando en los cuerpos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres, pues principalmente, aunque sabemos que también ocurre hacia cuerpos masculinos, pero digamos que esto ocurre en menor medida. Y finalmente, pues también encontramos como la estructura en donde están las instituciones, las autoridades, que en gran parte pues también han contribuido al delito desde la corrupción, porque sabemos también que todo el modus operandi implica el poder llevar incluso a personas a diferentes países con el apoyo de las autoridades. Y sabemos que es un apoyo pues, corrupto además. Y los actores estructurales, que son también todas aquellas falsas empresas, falsas agencias de modelaje, de hotelería, de turismo, de bares, los gastrobares y demás, que terminan siendo también la fachada para la venta de los cuerpos. Y entonces aquí ya empezamos a hacer una mirada bien amplia de cómo podemos contar con hasta 8 actores y de repente es muy probable que estemos cerca a alguno de estos. Y entonces, como comunidad, si todo esto sabemos que está sucediendo, pues, ¿cuáles serían entonces las herramientas que pudiéramos tener para la prevención? Pues saber un poco en la misma línea de las compañeras y las profesionales que exponían anteriormente, cómo prevenimos si no sabemos qué puede suceder,
¿Cómo conozco yo también cuando ha llegado esto a una víctima? Pues en primer lugar, saber que dentro de estos daños que les hablaba inicialmente y de los cuales esperamos que haya una responsabilización, pues se encuentra el daño corporal, por supuesto, lo que atraviesa por el cuerpo, lo que atraviesa la dimensión emocional, psicológica de las personas, pero también hay muchas que han datado de un daño espiritual muy profundo. Hay un desequilibrio, por supuesto, esta crisis que se genera en las familias, como les mencioné anteriormente, esto que sucede cuando atraviesan la angustia de no saber en dónde está la persona que nos había dicho que se iba a trabajar, que iba a ir a buscar un mejor futuro y que de repente termina siendo explotada. Hay un daño también a nivel familiar que también termina convirtiéndose en un riesgo cuando regresan, cuando las víctimas logran reintegrarse, el miedo profundo que sufren a que alguien más de su familia pueda ser captado, porque es que ya le conocen, ya conocen su historia de vida, ya conocen dónde está su familia, y ese temor, pues justamente, cómo sobrellevar la vida cuando si he regresado a mi familia, temo que mi familia vuelva a ser dañada. Todas estas emociones de las que les estaba hablando, la desesperanza en un futuro, el miedo y el temor a continuar con la vida, pues es también una de las consecuencias que genera la trata de personas, porque rompe total y absolutamente con la percepción de seguridad y de confianza en el mundo que una persona pudiera tener. Y pues esta pérdida también el sentido de protección, porque los lugares a los que acudí buscando protección, los lugares de repente donde usaron el enganche como forma de captación, pues era justamente este sentido de protección que en algún momento las víctimas pensaron que tenían. Y entonces, y como consecuencia, pues crean en sí mismas un mundo de soledad, un mundo en donde pareciera perdida la dignidad del ser humano y en donde justamente lo que les mencionaba, ¿no? Sus cuerpos terminan teniendo un valor comercial que pues en sí mismo deshumaniza total y profundamente. Y si yo conozco y tengo la capacidad de acercarme de manera muy general a estos daños, es muy posible que independientemente del lugar que esté ocupando dentro de los actores, pues pueda también empezar a prevenir desde las redes comunitarias, en fortalecer espacios seguros, en brindar oportunidades de educación y de empleo para las víctimas, que generalmente tienen un montón de factores que las hace vulnerables. Pero también, ¿qué sucede con los tratantes? Pues es que un tratante ha tenido que anular por completo este sentido de humanidad, de lo digno. Si nos preguntamos qué clase de seres humanos somos cuando anulamos la dignidad de otro ser humano, desde las acciones cotidianas, desde lo más pequeño, porque yo estoy segura que nos pasa todo el tiempo, desde la persona que nos empuja en el sistema de transporte público, ¿no? Y entonces el enojo, ¿no? Y la reacción de anular también a la otra persona en su dignidad, en lugar de esta forma de comunicar como estas acciones me hacen daño. Pues el tratante ha tenido que anular la compasión, ha tenido que anular la empatía, ha tenido que anular por completo la bondad y el ponerse en el lugar del dolor del otro, justamente dándole cabida, ¿qué? A la maldad, a la agresión, a la codicia, al odio. Y todas estas situaciones son situaciones que desde lo pequeño se empiezan a tejer en la comunidad. Cuando la codicia, cuando la falta de oportunidad, y no estamos tratando de justificar ni decir que esto minimiza las acciones o que entonces los tratantes son víctimas, porque de ninguna manera las víctimas son las víctimas y los ofensores y los delincuentes son los delincuentes, pero hemos tenido que pasar por un proceso de entender qué es lo que ha sucedido para llegar hasta allá. Y pues resulta que la comunidad también tiene que ver con esto, porque la comunidad de alguna u otra manera también ha hecho este ejercicio de aislar a la persona a quien no creemos que quepa en nuestro modelo moral de los bienes portados, ¿no? Del bien portado, del que sí es, del que sí merece estar entonces en comunidad, y entonces aislamos, anulamos también, empezamos a desconocer la humanidad del otro y a desconocer que puede reintegrarse a la sociedad y que probablemente en el marco de la prevención ha requerido muchas estrategias de las que nos olvidamos, y entonces terminamos
de alguna u otra manera participando en que los tratantes pues sean tratantes, pero desde el marco de cómo la comunidad puede ayudar a una víctima también, pues el empezar a conocer estrategias para apoyar, para mitigar la angustia, para que, por ejemplo, en esta historia que nos contaban de, y su comunidad le empezó a decir a esta chica que esto era lo que ella era, pues la comunidad tuvo que ver también allí, la comunidad también permitió que fuera víctima, porque no tuvo estrategias que le apoyaran para hacerle saber que su humanidad era digna en su comunidad y que independientemente de sus conductas hipersexualizadas tenía un lugar en la comunidad y que lo que necesitaba era apoyo y guía de profesionales que le pudieran ayudar a disminuir esas conductas que terminaran siendo problemáticas. Pero la comunidad también guarda silencio, la comunidad también participa del daño. Entonces, este es un llamado y una invitación muy profunda a la reflexión inicial que seres humanos estamos siendo, independientemente del traje, de la idea que portemos, qué clase de seres humanos estamos siendo y cómo estamos contribuyendo siempre, todo el tiempo, a la responsabilización, a la reparación y a la reintegración. Estas tres R's que entonces nos empiezan a brindar norte y nos empiezan a brindar sentido y son el derrotero al final del día de preguntas como ¿y qué hacemos? Existen hoy por hoy programas de justicia restaurativa. Es cierto que por lo menos en Bogotá yo no conozco programas de trata de personas específicamente, pero les puedo decir que yo particularmente trabajo en un programa de justicia restaurativa en el marco del sistema penal adolescente para los delitos de índole sexual. Es decir, atendemos víctimas y ofensores adolescentes y desde allí es en donde estamos prendiendo las alarmas para decir les necesitamos en la comunidad como seres humanos que conocen la dignidad de los otros, que conocen los derechos humanos de todos y todas y que participan de manera efectiva en su comunidad y no de manera transgresora en su comunidad. Bueno, un poco ante un montón de preguntas que empiezan a ocurrir en el marco de las víctimas, qué pasó, cómo sucedió, por qué la ley no ha hecho nada, por qué esto se sigue dando, pues allí es en donde empezamos a encontrar desde el enfoque restaurativo un poco más de respuesta y que los delincuentes también empiecen a dimensionar los daños causados y empiecen a brindar respuestas y que ante estos procesos tradicionales de impartición de justicia que han sido punitivos, que han sido diseñados para aislar, pues no se encuentran muchas respuestas. Las víctimas no encuentran un verdadero sentido de justicia con estos procesos tradicionales. Esta justamente entonces es la apuesta de la justicia restaurativa, que las víctimas encuentren respuestas a sus interrogantes, que les brinden la posibilidad de integrar a toda la comunidad para que puedan ser escuchados y tener un lugar también de participación. Ofrece los programas de justicia restaurativa y los profesionales entrenados en esto, ofrecen las herramientas psicológicas desde el área de trabajo social, herramientas pedagógicas que atraviesan el cuerpo, que atraviesan el arte, que atraviesan un montón de posibilidades también para transitar por el daño, para no seguirlo mercantilizando, ¿no? El gestionar, el tramitar, el hablar de las emociones como si fueran también las empresas, sino el andar, el transitar por ahí, porque no pretendemos que salgan siendo personas absolutamente transformadas cuando han sido víctimas de tanto dolor, de tanta deshumanización, sino herramientas que les permitan sanar desde el tránsito, por todo lo que ha sido tan complejo y tan difícil, sin olvidarse de su humanidad. Y pues justamente el resumen es que posibilita el reconocimiento de los daños causados, brinda la posibilidad de reparar el daño en la medida de lo posible y conociendo también las limitaciones y al final del día posibilita seres humanos transformados en donde se rescate la bondad del bien común, porque estamos en sociedad y estamos en comunidad para el bien común. Todas y todos los que participamos de una sociedad deberíamos interesarnos por el bien común. Un poco esta es la apuesta, poder brindar el empoderamiento de las capacidades propias, de las alternativas de reparación, de respetar la dignidad, de confiar en la bondad
del ser humano y que comunitariamente podamos construir justamente esta paz social de la que venimos conversando. Recordemos siempre que como comunidad también es nuestra responsabilidad el bienestar de cada uno y cada una de los y las que componen nuestra sociedad, y que somos responsables también de las condiciones sociales y de las relaciones que se tejen para engendrar el crimen y para engendrar el delito, pero también para reparar, restaurar y construir una comunidad bondadosa, humana, digna y que reconozca los derechos humanos de todas y todos. Bueno, muchísimas gracias a Paola Castañeda por su intervención. Creo que nos deja una invitación muy interesante sobre la concepción de una nueva forma de justicia, esta justicia restaurativa para el abordaje de estas problemáticas que son bastante sensibles. Nos hace un llamado a concebir efectivamente tres partes muy significativas de este proceso de justicia, donde se posiciona la víctima en primer lugar, pero también se involucra al ofensor en términos de una responsabilización, de haga conciencia del daño causado, y también nosotros como comunidad, cómo podemos aportar a la resolución de ese conflicto. Importante reflexión en términos de esa justicia restaurativa como alternativa para el afrontamiento de esta problemática. Nuevamente queremos agradecer, claro, a Claudia Caterine Palacios por su intervención, a Soledad Fuster, y pues creo que nos han dejado ya unos elementos muy importantes para el día de hoy podernos llevar a casa. Lamentablemente la intervención de José Eider por problemas técnicos de conexión, pues no vamos a poder desarrollarla en este instante, sin embargo sí invitarles para que accedan al correo electrónico @ESP Foundation y allí puedan someter todas las preguntas, inquietudes para que nos sigan en todas sus redes sociales, allí los podemos encontrar, @ESP Foundation, y allí poder formular incluso las inquietudes, comentarios que se puedan suscitar de la jornada del día de hoy. Vamos a tomarnos 5 minutos para recolectar las preguntas que se están en este momento formulando a través de las redes sociales, y las personas que nos encontramos en el auditorio, pues también asimismo ir pensando qué inquietud queremos formular frente a las 3 intervenciones que hemos tenido el día de hoy. Vamos a tomarnos entonces 5 minuticos. En pantalla tenemos el QR a propósito de la invitación que hacemos de que nos unamos, de que trabajemos en comunidad para atender este tipo de problemáticas, donde efectivamente podemos desarrollar el ejercicio de donaciones y de esta manera poder garantizar el sostenimiento de las estrategias que permiten la realización de este tipo de eventos como acciones que buscan prevenir, mitigar el fenómeno, en este caso de la trata de personas. Mientras nos tomamos ese receso de 5 minutos, invitamos a los que están aquí en sala, tenemos un punto de hidratación y de cafecito para que nos lo tomemos, pensemos en las preguntas y en 5 minutos regresamos para poder continuar con el panel de preguntas con los panelistas. Claro que sí, nuevamente agradecemos al Instituto Departamental de Bellas Artes por habilitar la sala Beethoven y desarrollar este magnífico evento. INSPI por liderar el ejercicio de foro que hoy estamos aquí desarrollando. Aquí se trata de comunidad. En 5 minutos estaremos retornando con el ejercicio de foro.
Muy bien. A las personas que nos encontramos en el auditorio, les invitamos a retornar. Vamos a reiniciar con nuestro foro. Aquí se trata de comunidad. Estábamos recolectando diferentes preguntas vía virtual. Estamos recolectando también las que se están formulando en este momento aquí en el auditorio. Así que vamos a formular a las tres personas que realizaron su intervención un total de dos preguntas que tendrán 5 minutos para desarrollar cada una de sus respuestas. Así que vamos a dar un minutico para que terminen de retornar las personas al auditorio e iniciaremos con la formulación de las preguntas. Muy bien, nuevamente iniciamos el foro Aquí se trata de comunidad, un evento que ha sido liderado por ISPI Foundation y que ha hecho posible el desarrollo de este ejercicio el día de hoy. Hemos tenido tres magníficas presentaciones que nos han permitido identificar algunos elementos a tener en cuenta para lograr mitigar este tema tan sensible como es la trata de personas. Queremos iniciar con la formulación de preguntas. Vamos a iniciar con esta pregunta que es formulada para Claudia Caterine Palacios. La pregunta es la siguiente. Permítame un momentico. Muy bien. ¿Qué estrategias se pueden implementar para evitar la naturalidad? Histórico también, frente a que la educación tiene que dejar de ser una educación sexista, clasista, individualista, donde desde la primera infancia nos dividen niñas y niños para unos juegos y para otros, donde nos establecen los espacios, donde las niñas no podemos salir a la hora del descanso al patio porque los niños están jugando fútbol, y digamos que ahí se van generando esas divisiones y se va mostrando quién tiene de alguna u otra manera ciertos privilegios. Y atravesando la educación desde la primaria hasta la universidad, claramente es mostrar con claridad lo que significa ese enfoque de derechos humanos, como lo hablaba Paola, frente a poder ver, poner la lupa en esas clasificaciones sociales, en donde si yo soy un profesional, ¿cómo puedo aportar a una sociedad que tiene esos vacíos económicos y sociales que permiten y perpetúan que una población pueda llegar a ser mayor víctima por las condiciones socioeconómicas en las que vive y está obligado a vivir, pero también por la no intervención en los procesos de salud mental que hay por las afectaciones que se viven desde la infancia? Entonces, digamos que es un proceso transversal que tiene que asumirse en una sociedad desde la educación. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Paola Castañeda. Dice así, primero tiene como un contexto, advierte, soy madre de dos niñas aún adolescentes. La situación global respecto a la seguridad y trato hacia la mujer cada vez son más incongruentes. Por eso siempre estoy buscando información de especialistas en el tema, para orientarme y comprender las formas actuales de relacionarse entre jóvenes y la sociedad. La pregunta que nos plantea es, ¿cómo hacer que la familia sea protagonista del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes?
Bien, yo siempre cuando converso con familias les digo, pues el primer paso es reconocer que ningún chiquillo, ninguna chiquilla nació con el manual debajo del brazo. Y porque esto es muy importante, porque a veces a las madres, a los padres les cuesta mirar también su ejercicio parental con mucha compasión. El modelo también del enfoque restaurativo propone modelos de crianza, modelos parentales restaurativos. Y poder transitar hacia allá implica hacer preguntas muy sencillas que uno diría, pero pues tan fácil, ¿no? Pero realmente en la práctica no es tan sencillo acercarse a los adolescentes, acercarse a los niños con preguntas muy reales sobre, que permiten además fortalecer la confianza sobre qué es lo que necesitas, cómo puedo yo acompañarte en esto, ¿sí? Como un adolescente que además el cerebro adolescente tiene muchas complejidades, un cerebro todavía inmaduro en términos de desarrollo, y entonces por qué son volátiles, irritables, no quieren hablar conmigo, se cierran a todo. Bueno, porque muchas veces las figuras que han visto son figuras impositivas, son figuras que no resultan desde este modelo, ¿no? Restaurativo. Y estas preguntas de qué necesitas, cómo te acompaño, cómo hacemos para que puedas transitar, pero además pues la información, esto que decía esta mamita de yo busco mucha información. Sí, la realidad es que incluso en el marco de mi trabajo cada día me doy cuenta que los adolescentes tienen un montón de cosas nuevas y yo apenas tengo 26 años, es decir, yo no considero que sea una persona mayor y aún así me sigo sorprendiendo todo el tiempo de las estrategias, formas de relacionarse de los adolescentes, pero lo que funciona y hemos visto que funciona es estar ahí en el marco de qué necesitas, cómo te acompaño en esto. A lo mejor tú tampoco sabes por lo que estás transitando. Si yo no soy la persona, busquemos la guía, busquemos el apoyo. Hay un montón de profesionales de salud mental que están en capacitados para brindar las herramientas. Hay un montón de fundaciones y ahora que también nace It's Possible, pues justamente tenemos a nuestra mano los recursos también. Si como padres de repente está siendo difícil, pues buscar y no dudar en ningún momento en buscar el apoyo profesional para ser acompañados en esta tarea tan compleja, ¿no? De la parentalidad, creo que sería un poco las herramientas y las preguntas más sencillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te acompaño? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo esto está siendo difícil para ambos? ¿Cómo lo hacemos? Y encontrar también respuestas en los chicos y en las chicas, justo en esta etapa de la infancia y la adolescencia. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Soledad Fuster. Nos preguntan por cuáles estrategias o qué consejos nos puede brindar para realizar acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que desean hacer uso de las redes sociales.
internet y las actividades que desarrollan sus hijos o sus hijas, no solo en territorios o en espacios físicos, sino también en los entornos digitales. Pero para eso necesitamos conocer cuáles son los riesgos y en función de eso ir adquiriendo o buscando información para poder prevenir y luego también denunciar en caso de detectar una situación. Creo que con esto respondo para dejar lugar a otras preguntas, pero si hay alguna otra inquietud, también podemos contestar. Claro que sí, Soledad, muchísimas gracias por la intervención. Carlos, Saray nos tiene también preguntas desde la parte virtual para compartirnos. Claro que sí, te escuchamos, Saray. Hola y muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta que me gustaría dejar abierta para nuestras panelistas, que creo que en el momento no se ha tratado como tal y que creo que es bastante interesante. Una de las preguntas es, ¿cómo llegamos a comunidades apartadas en el sector urbano que necesitan apoyo psicológico, pero que no logran tener la oportunidad por temas financieros? Parece que esta es una moneda al aire. ¿Cuál de nuestras panelistas se toma ese gran desafío de darle respuesta a esta pregunta? ¿Qué pasa con la parte rural que... con información y formación, ¿no? Porque muchas veces también, digamos, lo que suele pasar es que ante el desconocimiento las personas se vuelven no solo por los recursos, la falta de recursos económicos, donde es necesario entonces, digamos, políticas públicas, ¿no? Que protejan los derechos de las personas más allá de los derechos digitales o los derechos de las personas en internet. Digo, por otro lado, necesitamos también acercar información y herramientas para que las personas puedan cuidarse, puedan detectar los indicadores de alarma que existen, pero que muchas veces o están naturalizados o están invisibilizados porque las personas justamente desconocen los riesgos que pueden existir. Comparto un caso donde estuve acompañando a una familia que se contactaron porque su hijo ya mayor de edad hacía algunos años que estaba de novio con una chica que estaba en el exterior. La situación para la familia, en principio la familia conocía a esta chica porque se veían a través de internet, pero en un momento esta chica le ofreció pagarle el pasaje e ir allá ofreciéndole trabajo. Este chico era un chico más joven que la chica, recién recibido, había terminado el secundario, y la familia estaba realmente muy preocupada porque estaba observando, por lo menos, algunos indicadores que podían dejar a su hijo en riesgo. Frente a esta situación, la familia pudo reconocer que había un riesgo, pudo pedir ayuda, ¿sí? Y encontrar formas posibles de ayudar a su hijo. Pero esto solo es posible cuando llega la información más allá de la situación económica, ¿sí? Porque, digamos, por un lado son necesarias y fundamentales las políticas públicas, pero por otro lado si seguimos sosteniendo, como les decía al principio de mi exposición, una información recortada sobre los riesgos, entonces lo que hacemos es avisarles a las personas que están en busca de mujeres, niños, niñas, para, digamos, para captarlas. Le estamos diciendo, bueno, por acá no, porque ya estamos todos advertidos, pero todo este otro terreno lo dejamos libre, y por ahí avanzan, y con qué fuerza. Entonces, por eso insisto en la importancia de formarnos como profesionales,
¿sí? Y de brindar información. Esto habla también de la responsabilidad y la corresponsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? De acercar información a través de múltiples fuentes y de instituciones como la Institución Salud, para que todos y todas tengan acceso a esta información y puedan cuidarse. Les dejo. Muchas gracias, Soledad. Paola, no sé si quieras añadir algo más. Sí, yo creo que yo agregaría también un poco lo que tiene que ver justamente con las oportunidades que en el marco de la comunidad se ofrecen. En este momento en Colombia hay un montón de, particularmente como pues la zona geográfica que conocemos, hay un montón de zonas a las que el Estado no llega, pero hay organizaciones comunitarias y estas organizaciones suelen ser invisibilizadas. Y nosotros también podemos tener un rol muy importante justamente en el marco de la comunicación, de la promoción además, pero también en el marco de qué estrategias estamos usando para brindarle entornos seguros a los niños, a las adolescentes, en medio de las condiciones socioeconómicas que por supuesto terminan ser muy difíciles. Y que también es muy difícil decirle a una persona que está en la zona rural, no, pero busque un profesional, no, por todo lo que implica, ¿sí? No hay condiciones socioeconómicas para, no hay probablemente las instituciones que allí lleguen. Y entonces, ¿qué herramientas pudieran tener? Pues la posibilidad de brindarles entornos seguros a los chicos, brindarles la posibilidad de que tengan, sepan a quién buscar cuando alguna situación que les llame la atención, pues esté en cursos. El enganche funciona muy bien por eso. ¿Por qué captan a estas personas? Solamente porque están vulnerables. También las captan es porque cuando algo extraordinario, digamos, ocurre, ¿no? No tienen a quién ir a recurrir, ¿no? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas en tu comunidad a quienes puedes contar? Pero claro, como siempre la mirada es el castigo, es lo punitivo, es lo restrictivo, pues yo, si me están ofreciendo algo, yo mejor me quedo callada porque es que allá me va a ir mejor. En lugar de hacer este ejercicio de lo que les digo, ofrecer las oportunidades, ofrecer los entornos seguros para que quienes son más vulnerables sepan a quién acudir en el marco de sus propias comunidades. Porque claro, lo ideal sería que el Estado fuera respondiente en todo el territorio, pero también la realidad es que no es así. Y cuando hay una ausencia de Estado, siempre, siempre hay una garantía de comunidad. Puede que el Estado no llegue, pero hoy hay gente en la comunidad que probablemente está trabajando, hay lideresas sociales, hay gente defendiendo los derechos humanos, hay gente incluso que se organiza en las propias comunidades, y un montón de emprendimientos incluso que nacen a partir de allí. Lo que pasa es que, claro, no tienen visibilidad, y como profesionales podemos promover eso, pero las herramientas que podemos llevar allá es abran lugares y entornos seguros para que las personas sepan a quién acudir, sepan a quién en su propia comunidad buscar para decir, oiga, me está pasando esto, me dijeron esto, me escribieron y me ofrecieron este trabajo que se ve súper bueno, ¿será que sí lo puedo tomar? ¿Me van a pagar un tiquete? Pues que haya también esas comunidades que terminen protegiendo y siendo espacios seguros, que la comunidad nunca guarde silencio. La comunidad se conoce, cuando falta una, la comunidad lo sabe, y allí se empiezan a prender alertas, alarmas. Eso, fortalecer los vínculos comunitarios y las redes de apoyo, es lo más, digamos, inmediato y cercano que tienen los entornos rurales cuando hay abandono del Estado. Gracias, gracias, gracias por compartir eso. Creo que mucho tiene que ver también con el tema de sensibilización, ¿cierto? De nuestras comunidades, de nuestros entornos, y saber que hay gente que está un poco más allá, que son los que necesitan también la difusión de esta información. Gracias a ambas por su participación. Regresamos contigo, Carlos. Claro que sí, muchísimas gracias a las tres intervenciones que tuvimos el gusto de escuchar, a nuestras panelistas, muchísimas gracias. Creo que efectivamente nos dejan varias tareas, entre ellas la primera intervención nos invita a pensarnos cuáles son esas formas de relacionamiento que hemos interiorizado, ¿cierto? Y nos invita ya a empezar a hacer conciencia para tomar acción frente a ellas. La segunda intervención, a propósito de las virtudes de la tecnología, pues también nos hace un llamado a estar muy atentos a qué es lo que están consumiendo nuestras niñas, niñas y adolescentes por medio de las redes, y a estar allí atentos a desarrollar todos estos mecanismos que permitan prevenir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas de este tipo de situación. Y la
la última intervención, pues efectivamente es un desafío frente a un nuevo paradigma de justicia, como la justicia restaurativa, como un mecanismo alternativo complementario de la justicia tradicional para abordar el tema de la trata de personas. Tenemos una muy buena noticia en este momento, y es que vamos a contar con la intervención efectivamente de José Eider Largacha, quien nos va a aterrizar en nuestro contexto colombiano sobre los componentes institucionales frente a la trata de personas. José Eider es abogado, especialista en derecho administrativo y magíster en derecho institucional. Sus acciones desde la institucionalidad han estado cerca de la problemática de la trata de personas. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, entonces, al doctor José Eider Largacha. Bueno, de antemano les ofrezco excusas por la llegada así inoportuna, pero estaba en ejercicios temas del ICBF. Entonces, yo el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el tema de la trata de personas, pero como lo indicaba el compañero, desde el trasfondo del medio institucional como ente rector desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me gusta mucho que esta presentación no quede más en unas firminas, quede más en un tema de interactuar. Si tienen inquietudes, por favor, sin ningún inconveniente, levantan la mano. Esto es participativo y la idea es que nos llevemos una idea de este flagelo que está atacando tan fuertemente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, por favor, comenzamos con la... Bueno, la cifra de factores de riesgos globales que se manejan de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas contra el Delito de las Drogas nos indica que la trata de personas es un flagelo que tiene un factor económico, una necesidad económica enmarcada en un 51% de nuestra población. Es decir, las víctimas de trata de personas no son únicamente nuestra población vulnerable, como siempre tenemos esa enmarcación de que pensamos que las personas que sean víctimas de tratas pertenecen únicamente a los estratos menos favorecidos, 0, 1 y 2, no. Se ha encontrado que dentro de las víctimas de trata de personas encontramos personas con pregrados, posgrados, maestrías, personas que han sido captadas por estas ofertas que se les muestran por distintos medios. Entonces tenemos, por ejemplo, profesionales que pensando en realizar una maestría terminan siendo captadas, personas que les indagan sobre ofertas laborales y terminan siendo captadas, pero no siempre es en el marco de las personas más vulnerables. Entonces nos hemos topado, como les indicaba anteriormente, con personas que tienen unas especializaciones, que tienen ya
entornos de magister. Entonces, las víctimas de trata de personas no únicamente son los estratos menos favorecidos. El 13% obedece a el tema emocional. ¿A qué nos referimos con el tema emocional? Las víctimas de trata de personas también muchas veces son captadas por personas que se ganan su confianza. Es decir, un vecino, un familiar, que le ofrece un techo, que le ofrece una alimentación. Entonces se ganan su confianza y terminan envueltas en este tema de la víctima de trata de personas. Es decir, también tenemos ahora lo que son las redes sociales, donde las personas ingresan para conocer personas, conocer parejas, y terminan pues en un engaño donde esa persona las capta, les da un dinero para venir a conocerse en otro país y terminan envueltas en tema de víctima de la trata. El otro 10% que tenemos allí nos hace nos enmarca el 10%, perdón, al tema de migración. Al tema de migración, ok, muchas gracias. ¿En qué sentido? En las personas viajan a otro territorio con la misma situación, ofertas laborales, les retienen sus documentos en un país donde no manejas el idioma, donde se te retiran los documentos, terminas siendo prácticamente víctima y no puedes salir de ese lugar. Entonces, ese 10% nos indica esa situación. Bueno, la Organización de Naciones Unidas nos refiere que las mujeres y niñas son víctimas de violencia física extrema en manos de los tratantes, incluso 3 veces más que los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? La trata de personas es un delito que se asemeja a la tortura, el maltrato físico, la violencia a la que son sometidas nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres, es mucho más fuerte contra ellas. Reciben el doble de violencia física que los adultos. Siguiente, Filmina. ¿Qué es la trata de personas? ¿Alguien aquí se anima con tener, conforme lo que han explicado los panelistas, a qué han entendido sobre la trata de personas? ¿Sí? Eso, ok. ¿Alguien más? Bueno, siguiente, Firmina. La trata de personas lo vamos a identificar con unos verbos rectores, que cuando estos verbos, siguiente, Firmina, por favor. Bueno, lo vamos a identificar con estos verbos rectores cuando nosotros, ¿qué identificamos? Constituye una violación a los derechos humanos que consiste en la captación, traslado, recepción y acogida de seres humanos a través de fronteras internacionales o dentro de un mismo país con el fin de ser explotado, de manera que el ser humano víctima de este delito es reducido a un objeto sobre el cual se obtendrá provecho económico o cualquier otro beneficio. Estamos hablando que la trata de personas es la esclavitud moderna y es una situación tan rentable, mucho más rentable que el narcotráfico. ¿Por qué creen que cuando les digo que es mucho más rentable que el narcotráfico? ¿Quién se atreve como de pronto a darme su idea de por qué eso es más rentable que el narcotráfico? Más difícil de evidenciar, ¿qué más? ¿Qué más creen? Tranquilos, que aquí estamos es en un diálogo. Por acá te podemos decir algo, José. Sí. Porque una persona se puede vender muchas veces, incluso en el mismo día. Y mientras que un porro de marihuana, una línea de cocaína, una única vez y tienes que volverla a producir. Exactamente. El tema del tráfico de sustancias psicoactivas se consume y allí finaliza. Mientras que el tema de la trata de personas, que es la esclavitud moderna, una persona tiene, cuando es captada, cuando es llevada a estos lugares, su captor le indica que por el valor de su libertad puede llegar a ser hasta $100,000 en un año, para ellos poder recuperar el dinero que se invirtió en esa persona en su captación, traslado, recepción y acogida. Entonces, ¿qué? ¿Ibas a decir algo? Entonces, una persona tiene este límite de un año, generar todo ese dinero, y ese dinero, pues, esa persona nunca va a poder lograr ese objetivo.
son personas que también las vuelven adictas a las sustancias psicoactivas, y en su peor momento, cuando ya esa persona desiste como de continuar con ese tema, esa explotación a la que es sometida, pues hemos tenido fuertes estudios de casos en donde la persona se ha quitado la vida y resulta que la trata allí no termina, porque después de que una persona se retira la vida, se hacen más cosas con el cuerpo de la persona, que es tráfico de órganos. Entonces, la trata de personas es un delito que ha crecido un 300% y es un delito que ha estado muy, no se visualiza tanto como los demás, pero es algo muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos como captación, identificación de ganar la voluntad o el afecto, pues, de las personas? Puede ocurrir o no a través de violencia. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verse en la película Sonidos de Libertad. Los que tuvieron la oportunidad de verlo pueden identificar allí cómo es el tema de fuerte frente al tema de violencia, frente al tema de la seducción con el que llaman a los niños para que hagan parte, por ejemplo, de ofertas de modelaje, de ofertas de que usted va a ser un gran artista y demás, ¿cierto? ¿Lo lograron identificar? Ok. ¿Ustedes por qué creen que para la trata de personas es tan, o sea, la atracción para una persona que trafica con este tema, ¿por qué creen que se fijan más en niños? Son más vulnerables, son muy vulnerables. Entonces, eso es un llamado a que nosotros, dentro de nuestro marco legal, también les podría aquí hablar un resto de tiempo frente al tema de la corresponsabilidad, que es el Estado, la sociedad y la familia. Entonces, es una invitación nosotros siempre a estar muy atentos con nuestros niños, niñas y adolescentes, a estar pendientes de las situaciones en las que ellos se movilizan. Muchas veces confiamos en que por temas laborales tenemos que estar todo el día en el trabajo y nos olvidamos de que nuestros niños están en la casa, en un computador, no sabemos con quién dialogan, no sabemos con quién se reúnen. Papá, mamá, voy a salir a hacer un trabajo. El niño salió desde las 2 de la tarde, no regresó, no sabemos. Y los papitos, pues, no sabemos porque estamos muy ocupados con las labores diarias del trabajo para poder tener la manutención de nuestro hogar. Pero también es un llamado muy importante a conocer nuestros niños, niñas, adolescentes, con quién se involucran. Entonces, el traslado, llevar a alguien de un lugar a otro, transferir, mover, transportar o cualquier otra acción análoga, sustracción de la víctima del entorno. Como ustedes logran identificar con estos verbos rectores, cada persona realiza una función y es una red muy grande. Recepción y acogida, alojamiento temporal, disposición final en el sitio donde será explotado. Entonces, estamos viendo captación, traslado, acogida, situaciones que cuando nosotros las podemos identificar en el relato de un niño, cuando un niño nos lo cuentan, inmediatamente estamos hablando de trata de personas, porque lo podemos confundir con la explotación sexual. Pero la explotación sexual es otro delito que va también muy ligado con el tema de la trata. Siguiente, Firmina. Bueno, nosotros vamos a hablar de la trata interna. Colombia es un país estratégicamente ubicado para este tema de la trata interna. Tenemos unos corredores muy amplios por el Pacífico, por el Atlántico. Tenemos unas rutas internas increíbles para sacar los niños por Ecuador, por Perú. Pero en la trata, eso hablando como en sí de la trata externa, pero la trata interna es la que se maneja aquí en Colombia, que nosotros creemos que no sucede, pero es un alto número de adolescentes, niñas, que son trasladadas desde el eje cafetero, que son trasladadas desde Antioquia, que van desde Valle, y todas esas niñas nosotros las encontramos en esos lugares donde obviamente están siendo explotadas sexualmente, pero han sido captadas con ofertas, como les indicaba, las ofertas laborales, con ofertas de una mejor calidad de vida, y en muchas ocasiones nos hemos encontrado que estas adolescentes adoptan a la persona que las ha captado y las ven como una figura protectora. ¿Por qué? Porque les están garantizando un techo, les están garantizando comida, vestimenta y hasta recreación. Pero una chica de 14, 13 años, 15 años, o sea, ¿qué madurez en cognitiva va a poder tener para identificar estos factores?
muchas veces ni siquiera las personas adultas lo logran identificar, como lo vamos a ver ahorita en las finalidades. Bueno, allí me faltaría de pronto la trata mixta, que la trata mixta es cuando la persona es sacada del país, terminan en otros países como República Dominicana, como China, y nuevamente regresan a Colombia. Entonces, nosotros allí hablamos de una trata mixta. Siguiente, Firmina. De las finalidades que les quería hablar, frente al tema de la explotación sexual, pues ya sabemos, la persona es trasladada, es captada, trasladada y acogida en un lugar y se ubica pues allí para que esa persona sea, tenga pues la explotación sexual por parte de sus captores. También tenemos la finalidad del trabajo forzado, cuando encontramos nuestros niños, niñas y adolescentes en granjas, en lugares como apartados de las grandes ciudades, y pues son obligados a realizar labores de trabajo forzado sin ningún tipo de autorización y permiso. También ocurre aquí en Colombia, no solamente se da en el extranjero, que hemos encontrado niños, por ejemplo, en La Guajira, con labores de pastoreo y demás, que están siendo explotados en ese tema del trabajo forzado. Servidumbre se ve mucho en países del extranjero, sobre todo por las rutas de Sudamérica, cuando se llevan al Ecuador, cuando se llevan a Panamá, donde encontramos adolescentes que están dentro de una casa y reciben pues el techo, la comida y pues obviamente deben realizar todas las labores de aseo y demás sin tener una remuneración y estar en contra de su voluntad en esos lugares. La mendicidad ajena, que es un tema bastante fuerte, es una red muy fuerte, es un delito que ha crecido mucho en Colombia, lo hemos visto mucho con nuestras poblaciones, nuestras comunidades indígenas, cuando los vemos en los semáforos, cuando los vemos en lugares haciendo sus manualidades, pero lo que ustedes no conocen, tuvimos un caso muy particular aquí en Cali hace un par de años, en el sector del Calvario, donde vivían más de 150 familias en una casa de 10 metros por 30 de fondo, y donde en cada habitación vivían entre 15 y 20 personas, y esas personas cancelaban 150 mil pesos diarios. Entonces, imagínense la situación. Y eran trasladados por sus captores, los dejaban en lugares estratégicos, semáforos, lugares donde circulan muchas personas, y pues ahí comenzaban a desarrollar el tema de la mendicidad, utilizando nuestra población más vulnerable y pues con la condición de su condición indígena. Entonces, fue un tema muy fuerte que se en el abordaje institucional que se hizo con Migración Colombia, porque también había extranjeros en esa situación, con la Fiscalía General, Policía Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se identifica que eran víctimas de tratas niños y padres. Bueno, el matrimonio servil, ese creo que ya lo hemos escuchado un poco más, pues es una figura, se casa la persona con otra persona que conoció por medio de una red, se va de residencia a otro país, no habla el idioma, le retiran el pasaporte y pues tenemos la figura legal de que ya eres mi esposa, pero eres obligada a tener relaciones sexuales en contra de tu voluntad y pues ya sabemos que eso es un delito y eso también hace parte de la trata, porque fue captada, fue seducida por una página de citas y termina pues en esta situación. La extracción de órganos, que como les indicaba, es la que más ha crecido y es donde las víctimas que prevalecen, perdón. Cinco minutos, ok, qué pena, me emociona mucho con el tema. Y el tema de la extracción de órganos con nuestros niños, pues como ya lo habíamos indicado, son más vulnerables y obviamente los órganos de un niño, pues son órganos de una persona más joven, de una persona más vital que una persona ya adulta. Entonces, y al ser tan vulnerables, son más fáciles de captar. Y los demás fines de esclavitud que se pueden mezclar con el tema de la trata, cuando ya hombres y mujeres son captados para temas laborales y los demás que hemos citado. Por favor, la siguiente, Firmina. No, siguiente. Colombia maneja
dentro de su marco legal y constitucional, convenios internacionales, y tenemos una normatividad que nos permite vincular este delito y tener un marco que nos permita a nosotros no solo proteger, sino también brindarle unas garantías. Entonces hablamos del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, protocolo de Palermo del 25 de diciembre del 2003. Y la ley 985 del 2005, que esta me encanta, dice adoptar las medidas de prevención, protección y asistencias necesarias para garantizar el respeto de los derechos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto residentes o las que se trasladan desde el territorio nacional como colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito. ¿A qué hace referencia esta normatividad que me parece tan bonita? En el sentido de que el Estado tiene que articular todo su medio institucional para garantizarle a una persona que ha sido víctima de trata, que una persona cuando es víctima de trata y logra poder ser rescatada de sus captores, lo último que quiere hacer es salir de su casa, ir a una fiscalía, de ir a recibir tratamiento psicológico en una institución porque teme no solo por su integridad, sino por la familia. ¿En qué sentido? Las personas que captan por redes sociales se dan cuenta de todo. ¿De todo por qué? Porque nosotros somos muy, no tenemos una conciencia en lo que publicamos. Publicamos lugares donde residimos, la familia, todas las actividades diarias. Entonces, los captores tienen una base de datos porque el delito crece y ellos crecen más. Entonces, ¿qué es lo que dice? El Estado se tiene que articular. La Fiscalía debe abordar a esa persona para realizar la denuncia. El SENA debe de garantizar una oferta laboral, un emprendimiento para que esa persona pueda comenzar a hacer un tema laboral, y desde el acompañamiento psicosocial desde las alcaldías municipales, desde la Secretaría de Bienestar Social, brindar un acompañamiento psicosocial. Y cuando tenemos víctimas colaterales como son nuestros niños adolescentes, hijos de una persona con trata, que ha sido víctima de trata, pues desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar brindamos esas garantías. Por favor, la siguiente. Siguiente. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nosotros manejamos la línea 141, que es para la denuncia para niños, niñas, adolescentes víctimas de la trata de personas. Nosotros trabajamos de manera mancomunada con el Centro Operativo Antitrata, COAP. Tenemos también a la Policía Judicial, Migración Colombia, cuando las víctimas vienen desde el extranjero. Y cuando tenemos el tema de la trata externa, pues nosotros tenemos nuestros consulados en los países donde pues se presenten de nuestros nacionales. No quiere decir que nosotros no podamos atender niños, niñas y adolescentes que son víctimas de tratas, que sean de otro país. Esto, la atención se garantiza siempre. Nosotros tenemos la coordinación de acciones, que es la coordinación coat@elministeriodelinterior.gob.co, que es la que maneja, es el ente que maneja el tema de trata de personas. Dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos nuestro procedimiento, que es la verificación del estado de los derechos. Nosotros entramos a verificar cómo se encuentra el niño, qué requiere el niño, qué medidas institucionales le podemos ofertar. Nosotros tenemos una plataforma donde registramos el PAR, que es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Realizamos las remisiones pertinentes para salud, porque este niño va a necesitar tratamiento en salud, pues para ver su estado físico y también el tema de su estado emocional. Instauración de la denuncia penal, el defensor de familia está obligado a realizar esta denuncia. Con el equipo psicosocial se realiza un análisis de situación de riesgo y, bueno, si hay que hacer el traslado del chico para unas modalidades de atención, se le brinda desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, con esto termino mi intervención. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buena la intervención. Creo que logramos. Le invitamos a que pase a la mesa, doctor. Creo que vamos aterrizando a nuestro contexto colombiano y a nuestra realidad las posibilidades, las herramientas con las que contamos para lograr mitigar esta situación de la trata de personas. Muy bien,
vamos a invitar a todas las personas que se encuentran de manera virtual y a los que están aquí presentes, que las inquietudes, comentarios, preguntas que se susciten a partir de las reflexiones aquí presentadas se puedan registrar en nuestro libro digital a través de las redes que ya hemos enunciado en el transcurso del evento. Les invitamos a seguirnos, @inspifoundation. Allí en todas nuestras redes pueden ustedes encontrarnos y asimismo también articularse a esta comunidad para el afrontamiento de este tipo de problemáticas como las que estamos presentando el día de hoy. Muy bien, y en este momento quisiéramos dar nuevamente la palabra a las directoras justamente de EESP Foundation para que nos den la posibilidad de conocer sus apreciaciones respecto al ejercicio desarrollado hasta el momento, para que empecemos ya a suscitar las primeras reflexiones de este espacio del día de hoy. Entonces, te escuchamos, Lizeth. Listo, gracias, Carlos. Traigo conmigo aquí a nuestra aliada estratégica de este evento, Caterine. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hoy escuchamos. ¿Qué tema, no? ¿Qué les ha parecido? Yo por lo menos tengo dos hojas, Caterine, aquí conmigo, de puras anotaciones, y yo me lo llevo conmigo. Yo también tengo dos hojas y un pedacito más. Y un pedacito más. Pues bueno, nos encantaría entonces poder compartir con ustedes de un poquito de lo mucho que hemos escuchado. Por demás estar decir que la ponencia ha sido increíble. Totalmente. Además, con muchísima información que nos sirve como profesionales, como comunidad, pero también los que somos papás, mamás, nos sirve muchísimo todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Sí. De las cosas más importantes es el hecho de robarnos las herramientas necesarias para prevenir riesgos, estar atentos a todos esos síntomas, a todos esos puntos de alerta que, como bien dices tú, como padres, como docentes, donde quiera que estemos, como cuidadores, podamos aplicarlos en nuestro día a día, que es lo más importante. Me parece muy llamativo, en relación a lo que estás diciendo, ese llamado que se hace a crear comunidad. Sí, una comunidad sana, una comunidad con valores, una comunidad que realmente nos pueda permitir estar seguros, pero también una comunidad que genere nuevas generaciones con más herramientas, con más elementos y con esa posibilidad de alzar su voz, no solo para pedir ayuda por uno mismo, sino también para pedir ayuda por otro, por el que de pronto no tiene los elementos. Eso fue algo increíble, un llamado muy importante a crear comunidad, que finalmente es una de las de los objetivos principales de la fundación. Exactamente, EESP ayuda, promueve, como dicen aquí nuestros expertos, es educarnos e informarnos, y por demás está decir, este foro ha proporcionado eso y mucho más. Quisiéramos haber tenido mucho más tiempo, pero obviamente es un tema tan extenso, y gracias precisamente al representante aquí, el señor Eider, que nos permitió entender un poquito qué tan amplio es este tema, porque la trata no solamente se vincula a la explotación sexual, sino, como ustedes pudieron escuchar y ver, hay una cantidad de oportunidades de temas que tenemos que abordar y poder estar informados al respecto. Y de las cosas más importantes, Caterine, que hoy aprendí, es que el bienestar no solamente es un derecho, es también una responsabilidad. Totalmente, una responsabilidad importantísimo, por ejemplo, la responsabilidad a la que nos llamaban del uso de las redes sociales, ¿no? Con el tema del grooming, trabajamos con nuestra experta en saberes, y es sumamente importante no solamente que nosotros seamos adultos supervisores, sino también que podamos enseñarle a los niños, niñas y adolescentes a ser consumidores responsables de la tecnología. No vamos a poder estar todo el tiempo supervisando, cuidando lo que hacen, pero sí podemos capacitar y confiar en esa capacitación que les podemos dar, en que ellos tomen decisiones asertivas, que tengan las habilidades sociales adecuadas para hacerlo. También me llamó la atención una frase contundente de nuestra panelista Claudia Caterine, y es que sin clientes no hay trata, ¿sí? Okay. Y es algo que aplica, creo yo, para la mayoría de los delitos, no solo la trata de personas, sino, por ejemplo, sin compradores de celulares robados no habría robos de celulares, ¿sí? Entonces, esa frase me impactó muchísimo porque realmente aplica para nosotros como comunidad.
Sí, y eso nos lleva, Catherine, a hacer conciencia y a reflexionar, porque gracias a la ponencia de Claudia Catherine, nos permite entender que esto comienza desde casa, que no es un tema solamente de afuera, que para que lo que exista en el macro tiene que existir en el micro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Una vez más, hay que pedir, sí, hay que pedir los derechos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad para evitar y prevenir todo ese tipo de oportunidades, ¿no? Y HP Foundation, como organización sin fines de lucro que promueve los temas de bienestar, obviamente el tema de la salud mental es un punto importante en todo este proceso, porque son comunidades muy vulnerables. Entonces, la invitación es a reflexionar, a ver en casa qué es lo que tenemos, aprender a conocer a nuestros hijos, a saber cuáles son los síntomas y poderlos detectar a tiempo para poder prevenir y poder ver, ¿no? Y, digamos, de cierta manera, evitarlos, atendiéndolos, entendiéndolos. Algo que decían nuestras panelistas, el acopio, el acogerlos, ¿no? Muchas veces como padres, a veces estamos como con la varita ahí, Catherine, y se nos olvida que también son seres humanos, que son niños, aunque muy por pequeñitos que sean, también sienten, y a veces uno también olvida tener como ese detalle, ese estar pendiente de ellos, ¿no? Así es, Lizeth, y bueno, eso que tú decías, lo micro, lo macro, a veces se nos dificulta abrazar y acompañar a los que tenemos en casa, sí. Identificar ciertas cosas en casa, y me parece importante llevarlo a lo macro, con lo que hablaba una de nuestras panelistas, en torno al enfoque restaurativo, ¿sí? Súper importante comprender, ella decía algo impactante, y es que todas las personas involucradas en el tema de la trata de personas, a la final somos seres humanos, ¿no? Y ella hacía una pregunta, o iniciaba su presentación con una pregunta impactante, y es, pues si todo esto sucede, ¿qué tipo de seres humanos somos? Y pensaría yo que es importante qué tipo de seres humanos queremos ser, porque finalmente estamos en proceso todos, ¿no? Entonces, este tipo de eventos, agradezco mucho también a las personas que están aquí, dan cuenta de quiénes somos las personas también que nos queremos formar y queremos ser tal vez otro tipo de ser humano diferente al que hemos sido antes o al que la sociedad actual nos llama a ser. Tal cual, de acuerdo, Catherine, contigo, completamente de acuerdo. Recordemos que la salud mental y el bienestar comienza en casa, que como comunidad tenemos una responsabilidad y como organización representando a HP y nuestra aliada estratégica con Cico. Estamos comprometidos en poder seguir trayendo a ustedes todo los tipos de temas de salud y bienestar, educativos, para poder ser asertivos en la toma de decisiones y poder crear un mundo mejor. En eso todos estamos incluidos y HP, en compañía de todos nuestros colaboradores, somos inclusivos y creamos temas de valor compartido para que todos ustedes tengan acceso a esta y mucho más información. Entonces, de nuevo, hacemos el comercial, síganos en las redes, les están compartiendo ustedes, vamos a traer muchos más eventos y bueno, que siga la celebración. Gracias a todos los participantes, a nuestros panelistas, a todos los que estuvieron presentes, tanto virtualmente como presencial, y a todos los que han participado y colaborado. Bueno, creo que es la realización de un sueño, algo que nació como algo pequeño, y que en ese camino de ir planeando, de ir pensando cómo se hacía, nos hemos dado cuenta que sumando voluntades se pueden hacer grandes cosas. Para mí es la realización de un sueño y es algo muy importante lo que estamos haciendo hoy aquí y lo que vamos a seguir haciendo. Así es. Bueno, entonces pasamos el micrófono a nuestra querida Nexis Maide, que tiene algo importante para todos nosotros. Bien, gracias, Lizeth. Es chistoso escucharte a ti decir Anexis Maide. Bien, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir de una manera muy concreta a hacer una invitación a todas las personas que nos han acompañado aquí en la sala y también en nuestras redes sociales. Este evento también tiene incluido una invitación a que creemos red, a que construyamos la oportunidad para que no nos quedemos solamente con informarnos, sino que también busquemos la mejor manera de actuar y generar un impacto grande.
No sé si de pronto allá en la mesa de trabajo nos pueden ayudar rápidamente con la presentación que tenemos para que podamos abordar este tema. Igual lo vamos a ir ampliando a medida que vayamos avanzando en todos los contenidos que estamos generando para ustedes. Por eso, desde un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, nosotros podemos hacer algo más. Podemos actuar y ser más efectivos en nuestra intención de cuidar. Entonces, siempre que pensamos en bienestar, queremos llegar a algo real, que podamos vivir y sentir un puente al que queramos llegar. Eso es ser un auxiliador con destino. Ser la luz que acompaña en los momentos difíciles con sentido y propósito. Vamos a la siguiente diapositiva rápidamente. Los voy a poner a pensar en tiempo récord, ¿sí? Porque estamos aquí contrarreloj. Imaginémonos una situación en la que vamos por la calle, estamos en la U, en nuestro lugar de trabajo, y vemos a una persona llorando desconsoladamente y no, ni siquiera puede articular palabra para poder decirnos lo que le pasa. ¿Sabríamos cómo ayudarla? ¿Sabríamos cómo brindarle apoyo emocional? Hagámonos esas dos preguntas y meditemos un poco sobre ello. Si la respuesta es no sé qué podría hacer en ese momento, entonces esta invitación tiene lugar. Vamos a la siguiente. En XP hemos creado con nuestro aliado estratégico en tecnología y en inteligencia artificial Tucano la oportunidad para crear desde la inteligencia artificial una red de auxiliadores con destino. Desde el uso de la inteligencia artificial, desde un asistente que nos va a ayudar de manera intuitiva a conectar con las personas y luego servir de puente con el auxiliador con destino y finalmente articular con la institucionalidad y con otras redes de apoyo, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ir desglosando poco a poco lo que estamos creando en ese valor compartido, que seguramente va a lograr todo lo que acabábamos de hablar con los ponentes y con las conclusiones de este evento. La idea es que todos estemos muy activos y aprovechemos la tecnología con ese propósito, que no nos quedemos allí con las ganas de ¿y qué podemos hacer? Y también lo podamos hacer mucho más fácil, mucho más fluido y por supuesto mucho más cercano. Finalmente, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Yo sé que vamos corriendo, pero vamos a llegar. La idea es que todos podamos conectar desde esa capacidad que nosotros tengamos. Si nos hemos entrenado en primeros auxilios psicológicos, seguramente hay alguien que ya lo haya hecho, que esté certificado en primeros auxilios psicológicos, que sea un auxiliador activo, o también hayan personas que quieran realizar un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos. XP tiene todo un portafolio en el entrenamiento en esta parte, para que podamos formarnos y ser auxiliadores con destino activos. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones, si estamos certificados o nos vamos a formar con XP, entonces por favor escríbanos a info@xpfoundation.org para que podamos saber su intención de hacer parte del proceso desde el pilotaje de la red de los auxiliadores con destino o desde el proceso de formación como auxiliadores con destino. Entonces, en estas dos opciones ustedes van a poder tener esa oportunidad de actuar y formar red con nosotros. Entonces, finalmente, el resultado que nosotros vamos a tener es sumar en lugar de restar. Por allí Caterine Palacios nos decía que ni uno menos, ni una menos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es sumar un auxiliador más. Y de uno en uno vamos a hacer un montón. Y entre más seamos, más vamos a poder impactar positivamente para poder disminuir los riesgos del flagelo que acabamos de abordar en esta ponencia del foro y muchísimas otras más. A todos muchísimas gracias y pues con esto quiero a todos extenderles la gratitud que tenemos con XP y con todos los aliados que han hecho parte de este evento, a Bellas Artes por darnos su espacio y a todos los que se han conectado. Esperamos verlos a todos pronto y ojalá que nuestra red
crezca bastante. Muchas gracias, que tengan todos un lindo día, los abrazamos con calidez y con mucho cariño. Thank you.